Al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Por el mayordomo, así en los días de la voz del séptimo ángel, nos ha revelado el misterio de Dios. Eres digno para
de duelo, también con hóspedes de rapto. Cantamos hoy, cada
se está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, la vez sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la flor en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Esta es la expectativa de la novia del tiempo final, de los confines de la tierra. La palabra ella viene a mostrar. Hoy se ha levantado la reina de Saba, vamos a su día de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero. El Hijo del Hombre una profecía hace 2000 años dijo, que la reina del sur en el juicio se iba a levantar. Y hoy se está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado la reina de Saba, por sabiduría de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es expectativa,
gracia de Dios nos llevó al lugar provisto por su sangre. Malva lluvia temprana.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Agradecidos a nuestro Dios por este glorioso día que nos ha tocado vivir. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe la lectura y podamos comprender y entender lo que es su programa. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Lucas 17:30 dijo: Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Padre amado. Tú enviaste un mensaje glorioso, un profeta mensajero gentil para completar y revelar todos los misterios, Padre amado, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje. En el tiempo de Noé estaba ese mensaje, en el tiempo de Moisés y así con todos, Padre, y en este último tiempo, Padre amado. Malaquías 4:5 también ha venido en la escena, Señor. Apocalipsis 17, entrando en la escena, Señor, es la razón que nos ha quedado estos gloriosos mensajes, el alimento espiritual acumulado, Señor, para este último tiempo. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar, Señor, el compañerismo que tú nos has puesto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar rápidamente la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión. Vamos a continuar en los párrafos 22. Hace como unos 3 años yo estaba en un viaje de cacería y tenía un guía indio. Y yo cazo muy rápido. Es que simplemente así soy yo. ¿Ven ustedes? Soy uno de esos que acumula presión. Así que yo estaba cazando con el indio y me bajé del caballo de un salto. Y había algunos alces en la montaña. Y yo empecé a rodear el recodo. El indio anciano era como unos 10 años mayor que yo. Él iba jadeando, siguiéndome. Le decía: Venga, jefe, apúrate. Dijo: Muy rápido, muy rápido. Pensé: Oh, bueno, le dije: Ven. Y comenzaba de nuevo. Y él decía: Muy rápido. Aminoré el paso a la siguiente velocidad: Muy rápido. Me reduje a caminar muy rápido. Oh, vaya, le dije: Jefe, el alce está allá arriba. Él respondió: El quedarse allí, el nacer allí. Le dije: Supongo que eso es verdad. El quedarse allí, el nacer allí. Él dijo: Predicador, caza muy rápido, espanta a todos los animales. Le dijo: Haga como indio, da un paso, mira 9 veces. Párrafo 23. Bueno, me puse a pensar. ¿A qué paso tendría que andar para llegar hasta allá? Cuando yo iba corriendo, subiendo a la montaña, él decía: De un solo paso, luego mire alrededor 9 veces. Miraba 9 veces todo alrededor, sobre todo, antes que él diera otro paso. ¡Oh, qué cosa! Pero ven ustedes, él no estaba deprisa. Y eso me vino a la mente. Y mi preciosa madre anciana que está en gloria esta noche, alguien me dijo: ¿Por qué no luce usted una flor blanca hoy, significando que su madre está muerta? Le dije: Mi madre no está muerta, mi madre está viva. Y entonces, si yo usara una roja, luego la gente dijera: Pensé que su madre murió. Entonces, para evitar confundirlos y acumular más vapor, sencillamente no la usé. Ven, ella no está muerta. Ella está dormida, ella está con Cristo. Párrafo 24. Y luego la edad neurótica de nerviosismo en la que vivimos. Y como ustedes saben, en todo esto los doctores no tienen la respuesta porque ellos también están plagados con ello. No tienen la respuesta, ellos no saben qué hacer. Ustedes dicen: Oh, doctor, yo estoy que me explota la cabeza, yo no sé qué hacer. Yo, pues, él les diría: A mí también, bueno, no hay nada que usted pueda hacer. Él le daría un tranquilizante. Cuando eso se desvanece, usted está más nervioso que lo que estaba en el principio, igual que un hombre borracho tomando un trago extra para recuperarse de su borrachera. ¿Ven ustedes? Así que ustedes no lo pueden hacer, no hay respuesta, ellos no la tienen. Sin embargo, Dios tiene la respuesta. Eso es lo que nosotros queremos tomar, hablar al respecto, tener la respuesta. Dios sí tiene la respuesta, Él es la respuesta, Cristo es la respuesta a todo problema que tengamos. Amén. Párrafo 25, ahora vamos entonces a hablar acerca de Él ahora. Bueno, en el Antiguo Testamento había un tiempo cuando un hombre podía acumular presión allá en el pasado, y eso era cuando él había hecho algo mal. Si él había derramado sangre inocente, bueno, entonces él andaba huyendo.
porque tan pronto como ese hombre que él había matado, o el mal que había hecho a ese hombre que le había hecho el mal, algunos de su familia lo perseguían hasta que la encontraban y allí lo mataban. Era diente por diente y ojo por ojo. Y como ven, el hombre no tenía dónde detenerse. Si él había hecho algo accidentalmente, y por supuesto la gente no lo creería, pues él tenía que huir porque tan pronto como él hacía eso, entonces los familiares de ese hombre o mujer, quien quiera que fuera, ellos lo empezaban a buscar. Y cuando lo encontraban, era diente por diente y ojo por ojo. De esa manera ellos vivían. Párrafo 26. Y así que él no podía parar en ningún lugar. Él era un fugitivo. Él no sabía qué hacer y andaba huyendo, un mismo tipo de hoy en día. Yo pienso que eso es lo que está causando tanta presión. Andamos huyendo. Ese es el problema con el mundo. Sabiendo que ellos están errados, sabiendo que la venida del Señor está a la mano y la presión se está acumulando. Y ellos andan huyendo. Casas de mala fama, guaridas de juegos de apuestas, la ostentación, pecado, decadencia moral, cualquier cosa para darle escape. Pendientes de la televisión y los chistes sucios en todo, cualquier cosa para darle escape. Ellos andan huyendo. Hay algo que está para suceder y ellos lo saben y se están matando con el trago, con placeres y todo lo demás. Andan huyendo. Ellos saben que algo está para suceder. El mundo habla de ello. Nosotros sabemos que algo está por suceder. Este mundo podría volar en pedazos antes del amanecer. Toda nación está bajo tensión. ¿Por qué? Párrafo 27. Yo estaba en África una vez y observaba a una oveja pasteando. Era un cordero o una oveja adulta y la ovejita estaba comiendo muy tranquilamente y de repente se puso nerviosa y comía un bocado y miraba alrededor. Comía un bocado cuando antes estaba tranquila. Yo la estaba observando. Se miraba muy calmada. Pensé, ¿qué pasa? ¡Ay, allá! Mire esa criaturita. El pastor que le había estado vigilando había ido al corral, había regresado un nativo de color. Y observé a esa criaturita y después de un rato se puso nerviosa. Pensé, ¿qué es lo que le pasa a esa ovejita? Yo la estaba observando, por supuesto, por medio de los binoculares, y eso puso muy nerviosa. Ella miraba en esta dirección y en esa dirección ella empezó a balar. No había qué hacer. Bueno, yo pensé, ¿qué hizo que la ovejita de repente se pusiera tan perturbada? Párrafo 28. Ahora, ella estaba en un pequeño pastizal, pero muy atrás, allá. Me fijé que algo se levantó y se bajó otra vez, como a una media milla, 800 metros, de ella, escondido muy bien en las hierbas. Un león se acercaba sigilosamente y esa ovejita, algo en ella se estaba acumulando al punto que sabía que había peligro en alguna parte. Ella no lo podía ver, pero el león había olido a la oveja y tenía que apresurarse para ahora a llegar a ella antes que el pastor la agarrara, la quitara de su alcance. Y entonces, vigilándola, la tensión se había acumulado y a la distancia este león se acercaba muy sutilmente. Y a pesar de que la oveja no podía ver el león, sin embargo había algo en ella que le decía del peligro a la mano. De esa manera es hoy día que hay algo dentro de la gente que les hace saber que algo está por suceder. Nosotros lo sabemos, el cristiano lo sabe, el mundo lo sabe, el borracho lo sabe, el apostador lo sabe, el hombre de negocio, los gobiernos, la ONU, todos ellos saben que algo está por suceder. Eso ha creado una tensión. Párrafo 29. Las mujeres, las madres, un cigarrillo tras otro. Las observo ir a la escuela. Ellas manejan allí por nuestra calle. Yo tengo que vigilar a mis niños y a mi perro en una zona de 20 millas, 32 kilómetros. Por ahora conducen a 70 millas, 112 kilómetros por hora. Mujeres llevando a sus niños a la escuela con el cigarrillo en su mano, colgándola fuera de la puerta, discutiendo con sus niños y yendo allí y rechinando los frenos, o mejor dicho, las llantas y marcando la calle con las llantas. Y allí regresan otra vez. Y hasta he visto ese viento tumbar a cuatro o cinco pequeñas completamente de la calle el otro día por una madre neurótica. ¿A dónde iba ella? ¿Qué es lo que pasó?
Quizás había un cierto programa de televisión que estaba pasando, que pasan, que ella lo quería ver. Pero eso es tensión. Hay algo que la está causando. Ellos no solían hacer eso. Algo se acerca. La muerte y la destrucción están en camino hacia acá. No están muy lejos. Algo se acerca. Párrafo 30. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios vio que algunos de estos problemas fueron cometidos accidentalmente. Así que, si ustedes son inocentes y no son culpables, Dios abre un camino para ustedes. Ahora, si un hombre mataba a un hombre intencionalmente, premeditadamente, él estaba perdido. Él no podía venir a este lugar, pero si él lo hizo accidentalmente, no lo quiso hacer. Entonces había una ciudad de refugio. Una quedaba en Ramot de Galaad y creo que fue un cuarto lugar que Josué estableció estas ciudades de refugio. Ahora, la gente podía venir a esta ciudad de refugio y si accidentalmente hacía algo mal. Él no lo quiso hacer. Él veía a la ciudad de refugio e iba a la puerta. El portero le preguntaba por qué venía, cuál era el motivo de su venida. Entonces su caso era abogado. Y cuando su caso era abogado en la puerta y el hombre era encontrado inocente, que él no lo había hecho intencionalmente. Entonces al hombre le era dada entrada a la ciudad como un lugar de refugio. Luego el enemigo no lo podía agarrar. Y si él metía, perdón, y si él mentía y había obrado mal y entraba a la ciudad de refugio, aunque él estuviera aferrado a los cuernos del altar, su enemigo tenía el privilegio y el derecho de arrastrarlo de ese altar y matarlo. Sí, señor. Porque él era culpable, habiéndolo premeditado, y él tenía que ser castigado. Párrafo 31. Por último, ahora hubo algo que iba con eso. Por supuesto que ese hombre estaría nervioso. Vaya, tal vez media docena de hombres los perseguía. En alguna parte, en toda roca, toda loma, todo matorral, el enemigo, alguien estaba parado esperándolo. Él estaba nervioso. Y entonces una vez que él entraba en la ciudad, él podía dejar escapar la presión. Él estaba seguro, él estaba bien, porque había un lugar provisto, hecho por él, hecho para él, perdón. Era la manera provista de Dios para ese hombre inocente, para que no muriera, sino que para él, para que él pudiera ser exento de esa muerte. Pues él lo había hecho accidentalmente. Ahora, si él no lo quiso hacer, ahora, si él lo hizo intencionalmente, bueno, entonces él tenía que enfrentar las consecuencias. Pero no había oportunidad para él si lo había hecho intencionalmente. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 32 al 41. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Dejando escapar la presión. Párrafo 32. Y hay dos clases de gente hoy día. Permítanme decir esto. Hay hombres y mujeres en el mundo hoy día, hermano Rudel, que verdaderamente no quieren hacer estas cosas que están haciendo. Hay hombres y mujeres en el mundo hoy día que no quieren pecar. Yo siento lástima por ellos. Ellos no quieren hacer nada mal, pero lo hacen. Ellos son impulsados a hacerlo. Ahora, hay un lugar para esa persona que quiere hacer lo correcto. Hay un lugar para dejar escapar esa presión, es verdad, pero hay algunos que no les importa. 33. El otro día un hermano, el hermano Hinkerson, me consiguió un pase del guarda de la prisión federal en la Granja Kentucky para entrar allí para pescar. Y yo me encontré con un muchacho negro allí de Louisville. Y él me dijo, yo dije, un hombre inteligente de apariencia amable como tú, ¿qué haces aquí? Él dijo, bueno, dijo, reverendo,
Esto es lo que pasó, dijo. De nadie es la culpa sino mía, dijo. Yo una vez pertenecí al Señor. Su apellido era Bishop. Él dijo, ellos me llamaban Santo Bishop, porque servía al Señor. Él dijo, mi esposa y yo, nosotros tenemos una niñita. Y dijo, cierta vez yo ya no resistí más, así que me fui al mundo, me aparté del Señor. Dijo, yo tuve un padre y una madre cristianos. Y dijo, yo serví 4 años en ultramar, en Corea. En cuántas batallas él estuvo, menciones honoríficas y cosas así. Él dijo, pero allá las cosas que hacíamos era solo ir a bailes y todo eso. 34. Yo me enredé con el grupo indebido. Y cierto día dos muchachos vinieron a mí y dijeron, Bishop, queremos ir a Quaker Mile para conseguir algunos comestibles. ¿Nos llevarás allá? Dijo, mi esposa me acaba de llamar para cenar. Y yo dije, contaba, ella me llamó allí adentro, me dijo, cariño, no vayas con ellos. No hay nada de bueno en esos individuos. Nos tenemos que apartar de ellos y regresar a la iglesia otra vez. Y le respondí, pues, dijo, yo dije, me siento mal que ellos, los muchachos quieren comestibles. Dije, me siento mal no llevarlos. Sí, dije, les diré que se lleven mi automóvil. Me dijo, no les permitas llevarlo. Ellos lo harán pedazos. Y me dijo, entonces llévalos allá y después regresa. Dijo, los llevé allá y me estacioné en el estacionamiento. Dijo, yo estaba sentado allí esperando. Y de repente las alarmas sonaron y todo. Y ahí venían esos muchachos, cada uno con pistolas en sus manos. Y cerré la puerta, dije, ustedes no se van a subir aquí. Y uno de ellos lo golpeó en la cabeza y lo levantó bruscamente y le apuntó con esa pistola. Él dijo, ¿tú no me vas a llevar? Engatilló la pistola, dijo, si tú no quieres tener un agujero y te arrojaremos aquí y nos iremos. 35, dijo, ustedes no pueden ir a ningún lugar, los van a atrapar. Ustedes díganle que yo soy inocente. Yo no quise hacer esto. Yo simplemente estaba sentado aquí. Yo soy una persona inocente. Y para ese tiempo, la policía los agarró. Ellos abogaron el caso. Él dijo, yo primero pensé mal del fiscal, porque él dijo, estas son las preguntas que él hizo. ¿Es este tu automóvil? Él dijo, sí, señor, pero yo. Él dijo, conteste mis preguntas. Oh, hermano, el diablo tiene una manera de hacerlo. Dijo, contesté mis preguntas. Dijo, ¿es este su automóvil? Él dijo, sí, señor. ¿Es este el número de matrículas de su vehículo? Sí, señor. Él dijo, ¿estaba usted allá en ese estacionamiento? Él respondió, bueno, déjeme contarle. Él dijo, conteste mis preguntas. Él dijo, sí, señor. Él dijo, ahí lo tiene. Y sobre una evidencia circunstancial, ellos le dieron 10 años y condenaron a los otros muchachos de por vida. Ahora, él dijo, ve, hermano, simplemente me metí con el grupo indebido. De nadie es la culpa sino mía. Y eso está correcto. Ahora él tiene 10 años para dejar escapar la presión. Yo oré por él, el hermano Wood, allá, y yo allá estando sobre el agua. Y tomamos al muchacho de la mano y oramos por él, estando allá en el agua. Que Dios le concediera una liberación condicional. Y todavía estoy orando por él para que Dios se la conceda. ¿Qué es eso? Presión. Inocente,
un hombre inocente. Ahora, ese hombre debería tener una oportunidad. 36. Ahora, si ustedes quieren hacer lo correcto, me da tanto gusto en esta noche decirles que hay una ciudad de refugio. Esa es Jesucristo. Si ustedes no quieren hacer el mal, el enemigo los acecha. Entonces hay una vía de escape y ese escape es Jesucristo. Allí está el lugar donde ustedes pueden venir y dejar escapar el vapor. Pero si a ustedes aman el pecar y no quieren a Dios, entonces el enemigo los va a alcanzar en algún momento. Ustedes no pueden venir a Cristo por cuanto no quieren. Y cuando ese hombre viene a Cristo, este lugar de refugio, cuando un hombre entraba en el Antiguo Testamento, la primera cosa era que él tenía que venir según su libre albedrío. Y de esa manera ustedes tienen que venir a Cristo. Amén. Otra cosa es que ustedes deben estar satisfechos mientras están allí. Ustedes no pueden andar por ahí cada día llorando. Oh, cuánto me gustaría salir de aquí. Me gustaría salir de aquí. Ellos los echarían fuera. Ustedes tienen que querer quedarse allí por su propia voluntad. Tiene que ser porque ustedes quieren permanecer en esa ciudad. Y cuando ustedes vienen a Cristo, ustedes no pueden mirar para atrás al mundo. La Biblia dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de arar. Ahora, ahí es en donde muchos de los así llamados cristianos cometen su error. ¿Ven? Ellos actúan como que van a arar. Pero la primera cosita que se presenta, ellos explotan por eso. 38. El otro día yo tuve una experiencia de eso, como todos ustedes saben, y les doy las gracias por sus oraciones. Siendo que yo cazo y pesco y tiro al blanco y cosas así, yo siempre quise un rifle Waterbury Magnum. Bueno, algunos de mis amigos me lo hubieran comprado. Yo conozco personas, si tan solo se los hubiera mencionado, me lo hubieran comprado gustosamente. Francamente, dos o tres me lo querían comprar, pero no podía ver que ellos gastaran tanto dinero así en un rifle, cuando yo sé de misioneros que no tienen zapatos en los pies. Yo no pude hacer eso. Y el hermano Wilson le dio a Billy Paul un pequeño Robert y un hermano amigo mío dijo: hermano Branham, Waterby puede hacer más grande el diámetro del cañón de ese rifle. Yo puedo conseguir que lo hagan por un precio más barato, si usted me permite que lo haga para usted. Pues deje que lo hiciera. Pues dejé que lo hiciera, perdón. Regresó el rifle, puse una bala en él y lo disparé. Y la cosa explotó en mis manos. Y el cañón casi llegó a la línea de las 50 yardas, 45.50 metros. El cerrojo llegó muy detrás de mí y es sorprendente que no me cortó por la mitad, en dos. Hubo como unas 5 o 6 toneladas de presión así tan cerca de mí. Bueno, un doctor dijo: lo único que sé es que el buen Señor estaba allí para proteger a su siervo. 39. Ahora, lo que estoy pensando aquí es dónde viene. Si tan solo ese hubiera sido un Waterbird Magnum desde un principio, ¿qué había sucedido? Había una falla en el rifle. Se taladró dejando demasiado espacio en la recámara. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. En nuestra La conversión se nos deja mucho espacio en la cabeza. Y ahora, si eso hubiera sido un Waterbill desde el mismísimo principio, desde el mismísimo acero que fue derramado para hacer el cañón, entonces hubiera sido el diámetro correcto y hubiera sido un Waterbill Magnum.
no hubiera explotado, pero por tratar de convertirlo en algo que realmente no era, entonces explotó. Y encontrarán que le sucede la misma cosa a todo hombre que profesa ser un cristiano, que no empieza correctamente desde el nuevo nacimiento. Él explotará en alguna parte. Hay demasiada presión en ello. No la tolerará. Él se encontrará hecho pedazos en algún lugar. 40. Las personas que tratan de personificar el ministerio de alguien al que no ha sido llamado, finalmente va a explotar. Ustedes tienen que ser ordenados de Dios. Tiene que ser Dios, no algún apretón de mano o alguna historia conmovedora, sino que venga sobre las bases de la sangre derramada de Cristo y su fe en lo que Dios hizo por ustedes por medio de Jesucristo. Si no, entonces ustedes van a explotar en alguna parte. Alguien les pisará sus callos y ahí explotarán ustedes. ¿Ven? ¿Ven? Es una presión acumulándose todo el tiempo y pronto explotará. 41. El hombre debe querer permanecer en el refugio. Él no puede entrar allí quejándose. Él tiene que querer permanecer sin ninguna quejas al respecto. Afuera, él muere. Adentro, él está seguro. Bueno, quiero decirle algo aquí a la gente si no son cristianos. Yo vine a esta ciudad de refugio hace como unos 31 años. Y hermano, yo nunca he querido salir. Yo entré a Cristo. Todo lo que siempre anhelé estaba aquí adentro. Yo no quiero salir. Yo oro diariamente. Oh Dios, estoy tan contento aquí. Déjame quedar. Yo nunca quiero salir y sé que Él nunca me dejará y sé que Él nunca los dejará a ustedes. Y la presión aumenta más. Si aumenta más, entonces Él es nuestro escape. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Si ustedes están todos presionados y no saben a dónde van, no saben qué les va a suceder a ustedes después de la muerte. Y ustedes saben que van a morir algún día, que eso tiene que pasar. Entonces, la cosa por hacer es venir a Cristo, el refugio, y dejar escapar la presión. Resuelva eso de una vez por todas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a la doctora hermana Reina. Continuamos, mensaje dejando escapar la presión. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Di. Dios le bendiga, párrafos 42 al 51. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 42. No importa lo que suceda, Cristo es nuestro refugio y cuando acudimos a Él podemos dejar escapar la presión. Ustedes pueden dejar de preocuparse respecto a esto. Pues si yo muero, ¿qué me va a suceder? ¿Qué le va a suceder a la esposa? ¿Qué le va a suceder al esposo? ¿Qué le va a suceder a los niños? Simplemente venga a Cristo y dejen escapar la presión. Eso es todo. Él nos dio todas las cosas. Todas las cosas son nuestras por Jesucristo. Así que solo dejen escapar la presión. Es de la única manera que ustedes lo pueden hacer. Alguien les pudiera dar $1 millón. Eso acumularía presión. Ustedes se pudieran unir a la iglesia y eso todavía acumularía presión. Porque los metodistas les dirán a ustedes que ellos están correctos y los bautistas están errados. Y los bautistas dicen, ellos están errados y nosotros estamos correctos. Así que eso solo acumula más presión, porque ustedes no saben en dónde están parados. Pero si ustedes alguna vez entran en Cristo, entonces ustedes pueden dejar escapar la presión, porque todo termina allí. Sencillamente lo calma todo. Amén. 43. Ese es el lugar provisto por Dios de seguridad, donde Dios dijo, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En un tiempo de enfermedad,
cuando la enfermedad azota y el doctor dice, no hay nada más que yo pueda hacer al respecto. No acumulen presión, dejen escapar la presión. Llamen a su pastor, dejen que él los unja con aceite y ore por ustedes. La oración de fe salvará al enfermo. Dejen escapar la presión. ¿Ven? Él es nuestro refugio. Mientras ustedes están en este refugio, ustedes tienen derecho a todo lo que está en el refugio. Y Cristo es nuestro refugio. Y todo de lo que ustedes tengan necesidad está en Él. Amén. En enfermedad no acumulen presión. Dejen escapar la presión. 44. Ustedes dicen, pues es que me pongo a pensar, hermano Brada. Ustedes no se pongan a pensar. Ustedes solo dejen escapar la presión. Encomienden su caso a Dios y sigan adelante, como si todo se hubiera terminado. No acumulen presión. Dejen escapar la presión. Bueno, ustedes dicen, yo estoy tan preocupado, hermano Branham. Yo sencillamente no sé. Dejen escapar la presión. Amén. En la ciudad de refugio, él llevó su preocupación. Así que ustedes no se tienen que preocupar, echando todas sus ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. No se preocupen ustedes por sus problemas. Ese es asunto de él. 45. Yo conocí a una mujer hace años en una tienda de baratijas. Ella tenía como unos 60 años de edad y se miraba como de 30 años. Yo le dije, ¿cómo lo hace usted, hermana? Ella dijo, hermano Branham, tengo dos hijos que son doctores, que son mayores que usted. Y sinceramente, ella no se miraba mayor de 30 años de edad. Ella dijo, esto es lo que es. Cuando yo vine a Cristo, tenía como unos 12 años de edad. Me senté y pensé al respecto. Yo estudié otras religiones. Pero cuando encontré la religión verdadera, ella dijo, yo vine a Cristo y llevé a Él mi caso, mi alma, mi todo a Él. Y ella dijo, y desde entonces no he tenido preocupación. Dijo, pues él prometió encargarse de todos mis problemas. Dijo, y si él no es lo suficientemente grande para hacerlo, sé que yo no soy lo suficientemente grande para hacerlo. Así que, ¿de qué sirve que yo me preocupe? ¿Lo ven? Eso es. Cristo prometió que se encargaría de todas sus ansiedades, echando todas sus ansiedades sobre él. Así que, ¿de qué se preocupan ustedes? La preocupación acumula presión. La presión hace explotar. Así que solo echen sus ansiedades sobre él y dejen de preocuparse. Muy bien. 46. Ahora, bueno, ustedes dicen, ¿cómo lo hago? Solo confíen en su promesa. Él hizo una promesa que él lo haría, aún en el momento de la muerte. Cuando el ángel de la muerte entra al cuarto, oh, hermano Branham, yo sé que voy a estar nervioso. Oh, no, ustedes están en el refugio. No, no, ustedes saben que van a morir. Ustedes tienen que partir de alguna manera. Así que solo entren al refugio y siéntanse seguros. Correcto. Ustedes están seguros mientras están en el refugio. Recuerden, él murió por ustedes. Él cuida de ustedes. Él murió por ustedes. Ahora veamos esto. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿me quiere decir usted que cuando el ángel de muerte esté tocando la puerta, que uno no debe acumular vapor? No, ni un poquito. Bueno, ¿cómo hace uno eso? Vengan al refugio. Eso es todo. Bueno, ustedes dicen, hermano Branham, bueno, esperen un momento. Tomemos, por ejemplo, a Israel allá en Egipto. Llegó el tiempo cuando Dios dijo, enviaré al ángel de muerte por toda la tierra de Egipto y me llevaré a todo primogénito de las familias, a menos que haya sangre en la puerta, en esa tremenda noche de la Pascua. Ahora, ahí está Israel, un pueblo de promesa, yendo a una tierra prometida. Y ellos, es la noche de la Pascua, el ángel de muerte está en la tierra de Egipto. Y oímos un grito que provenía de la calle. Nos asomamos. Dos alas negras grandes están ondeando en la calle.
¿Piensan ustedes que Israel estaba todo perturbado? No, señor. La muerte estaba a la puerta. El muchachito miró hacia afuera por la ventana. Él es el mayor de la familia. Él ve ese ángel negro y grande. Se asoma y dice, papá, ¿me amas? Seguro, hijo, yo te amo. Bueno, papá, ¿no soy yo tu primogénito? Sí, tú lo eres, hijo. Mira allí, papá, ese ángel hirió a ese muchachito. Yo lo conocía, jugué con él. Oh, papá, ahí viene él hacia la casa. Pero, hijo, ¿ves en ese dintel de la puerta? Aleluya. Papá, ¿me herirá a mí? No, señor, hijo. Él no te puede herir. ¿Por qué? Esa es su promesa. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Regresa y toma tus juguetes y empieza a jugar, hijo. No hay necesidad de preocuparse. Nosotros estamos en el refugio de Dios. Deja escapar el vapor. 48. Israel se podía reposar y leer la Biblia, mientras el resto de ellos estaban gritando y acumulando presión. Israel estaba relajado, porque la muerte estaba allí a la puerta. Pero, ¿qué importaba eso? No les podía hacer daño. Así que cuando la muerte venga a nuestra puerta, gloria a Dios. Mientras que el requerimiento de Dios, la sangre, haya sido puesta en el tintel de mi corazón, ¿qué importa eso? No me puede molestar. El doctor dice, tú vas a morir mañana. ¿Qué importa eso? La sangre está en el tintel. Ustedes tienen que morir de todas maneras. Pero si esa sangre ha sido aplicada, hay una resurrección por venir. Amén. 49. Israel podía estar en calma. No tenían que acumular vapor, porque ellos sabían que el ángel de muerte no los podía herir. Ellos estaban bajo la sangre. Era la manera provista de Dios. Ahora noten, dice, ¿me pueden asegurar de eso? Miren, cristianos, aquí estamos. ¿Me pueden asegurar de eso? Hablé de eso el domingo pasado en la noche. Ahora Israel era un pueblo bajo un pacto y una promesa. El pueblo de Dios. A ellos se les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Así que ellos nunca habían visto esa tierra. Ninguno de ellos alguna vez había estado allí, pero ellos tenían una promesa de ella. ¿Ven? Ellos nunca habían estado allí. Ellos no sabían nada de la tierra, pero se les había prometido esa tierra. Y ellos salieron de su esclavitud por la mano de Dios, por medio de su profeta. E iban peregrinando, profesando que ellos eran peregrinos y extranjeros. E iban a una tierra a la que ellos nunca habían visto, ni ninguno de ellos la había visto alguna vez. Piénselo. Así que ellos llegaron cerca de la frontera. Había un gran guerrero entre ellos, llamado Josué. Josué significa Jehová Salvador. Y Josué cruzó el Jordán, entró a la tierra prometida. Y regresó con la evidencia de que era una tierra buena. Ellos trajeron un montón de uvas. Se requirieron dos hombres para cargarlo. Era exactamente lo que Dios dijo que era. Fluía leche y miel. Eso debió haberlos hecho regocijar a todos. ¿Por qué? Josué volvió con la evidencia de una tierra que nadie conocía, la cual Dios había prometido darles. ¿Ven? Porque ellos tenían una promesa de una tierra, estaban de camino a ella. 50. Ahora, un día la raza humana cayó en una trampa. Y alguien llamado Jesucristo vino a la tierra. Jesús significa Jehová Salvador. Y él fue el Jordán de la muerte. Cruzó el Jordán en muerte y resucitó en la mañana de la Pascua de la Resurrección. Con la evidencia de que un hombre puede vivir después que él muere. ¡Aleluya! La muerte no es el fin. Jesús lo probó, que un hombre puede vivir después que él muere. Él se paró ante ellos y dijo, antes de irse, él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, y voy a preparar un lugar. Yo iré allá y prepararé un lugar y vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en la mañana de la Pascua de la Resurrección, después que él murió a tal grado que la luna y las estrellas y el sol se avergonzaron. Él murió a tal grado que el soldado atravesó su corazón con una lanza y el agua y la sangre se habían separado. Él fue el más muerto de los muertos. Él fue al sepulcro, como cualquier hombre va al sepulcro. Su alma fue al infierno, como dice la Biblia. Pero en la mañana de la Pascua de la Resurrección, él regresó de la muerte, del infierno y del sepulcro, y dijo: yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo soy un hombre. Ellos dijeron: él es un espíritu. Dijo: denme un emparedado de pescado. Y él comió pescado y pan. Él era un hombre que murió y fue a la tierra y regresó con la evidencia de que un hombre puede vivir después de la muerte. ¿Qué tiene que ver la muerte con nosotros? Amén. Dejen escapar la presión. 51. Ahora, no solo eso, pero él nos dio la promesa. ¿Cuál fue? Él nos dio las arras de nuestra herencia. Él dijo: ahora, para probar esto a todo creyente, ahora ustedes están caminando aquí abajo en incredulidad. Ustedes no creen la palabra. Ustedes están caminando en pecado y en las cosas del mundo. Pero el que cree en mí tiene vida eterna, una vida que no puede morir. Noten ahora, cuando nosotros recibimos su espíritu, nosotros quienes una vez estábamos muertos en pecados y delitos, él nos da el nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Y qué hace él? Él. Nosotros morimos y somos sepultados en Jesús. Nosotros resucitamos en el Espíritu, de las cosas mundanas a las cosas celestiales. Y esta noche estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos. Mensaje: dejando escapar la presión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje: dejando escapar la presión. Párrafo 52. ¿Cuántos cristianos aquí todavía aman el mundo? Si ustedes lo aman, ustedes no son cristianos. Ustedes son unos que profesan el cristianismo y no unos poseedores. Porque cuando un hombre ha probado a Cristo, él ya ha muerto a las cosas del mundo. Y de ninguna manera él tiene un deseo de regresar a eso. ¿Qué es lo que hace eso? La vida. Pablo dijo que una vez viví, ya no la vivo. Sin embargo, yo vivo, no yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Él lo levantó a él de este nivel bajo de pecado mundanal, elevándolo a un lugar en donde nosotros mismos podemos mirar hacia atrás y ver de dónde provenimos. Gloria. Mirar hacia atrás y ver dónde una vez vivimos. Ahora no vivimos igual. ¿Qué es eso? Es la confirmación de que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Cristo por medio de Dios. Y estamos sellados por el Espíritu Santo y resucitados por encima de esas cosas. Entonces estamos vivos con la misma evidencia con la que Él regresó como prueba para nosotros. 53. La tierra es gloriosa y este es el anticipo. Estas son las arras de nuestra salvación. Es el primer pago que mantiene el contrato. Gloria. Mantiene el contrato de Dios, el que oye mis palabras y cree al que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Deja escapar la presión, hermano. Sí, Señor, amén. ¿Lo entienden? Miren, igual como Elías, ese gran profeta, un tipo de Cristo, Eliseo, el tipo de la iglesia sobre quien una doble porción del Espíritu vino sobre el profeta. Él llegó al Jordán un día, un tipo de este día, de este gobierno y cosas que tenemos ahora. Acá, Jezabel y demás,
Como ustedes recuerdan mi sermón de Jezabel, noten, cuando Eliseo siguió a Elías por una razón, amén, ¿a dónde lo llevó a él? Al Jordán. De Ramot de Galaad a la escuela de los profetas y al Jordán. Por ese camino él los lleva a ustedes, por medio de justificación, santificación y muerte, para recibir vida, amén. No a una denominación ni a algún credo, sino a la muerte del espíritu de ustedes, para que puedan nacer de nuevo. 54. Y Eliseo, Elías golpeó esa agua, cruzó caminando el Jordán, y Eliseo lo siguió. Y cuando Eliseo regresó a la tierra otra vez, al otro lado, él regresó con una doble porción. Hoy día nosotros seguimos a Jesús en su muerte, sepultura y bautismo. Muerte, sepultura y resurrección, mejor dicho. Por medio del bautismo, nosotros le creemos. Morimos a las cosas del mundo. Confesamos que no somos nada. Somos bautizados en su nombre, sepultados con él en bautismo, resucitados con él en resurrección. Nuestros espíritus viven por encima de las cosas del mundo. Entonces nosotros estamos en Cristo. Ahora nosotros tenemos una porción. Cuando regresemos de la frontera de la muerte del Jordán, tendremos otra porción. Los cuerpos que ahora tenemos, con los espíritus que tenemos, tenemos las arras. El Espíritu Santo que no puede morir, porque es parte de Dios. Y los cuerpos en los que vivimos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Dejen escapar el vapor. 55. ¿Qué importan bombas atómicas o todo lo demás que venga? Déjenos que hagan lo que de estas solas cosas que nosotros tenemos, vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, ¿qué nos importa lo que el mundo tenga que decir? ¿Qué nos importa tocante a la presión? No nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos dejar escapar la presión. ¿Dónde se encuentra cuál rocío el perdón? Brilla doquiera de noche. Jesús del mundo es la luz. Ahora, con nuestros rostros inclinados, levantemos nuestras manos. Andaré en la luz, preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cuál rocío el perdón? Brilla doquiera de noche y de día. Jesús del mundo es la luz. 56. Nuestro Padre Celestial, Satanás ha perdido la batalla. Solo tengan paciencia, no acumulen vapor. Parado aquí predicando sobre, dejando escapar el vapor, y luego Satanás pensó que me podía sacar del púlpito e impedirme hacer este llamamiento al altar. No, Señor, en mi corazón había algo ardiendo, diciendo, hay alguien aquí, hay alguien buscando esa roca. Te damos gracias, Padre, por la victoria. Cuando esa última persona caminó al altar, las luces se encendieron. Él vio que él había perdido, entonces mejor entregó la batalla. Aquí está parado esta noche ese número de gracias, 5, almas preciosas, 5, J-E-S-U-S, F-E, fe en inglés tiene 5 letras, gracias, G-R-A-S-I-A, gracias en inglés tiene 5 letras. Oh Dios, tú eres Dios, tú nunca fallas, siempre estás correcto. Amén. 57. Estoy mirando parada aquí al lado a la hija de la hermana Wilson. Puedo recordar a esa niñita. Recuerdo cuando tú la llamaste. Recuerdo la noche en New Market. Hace muchos años allá esa noche. Recuerdo eso, Señor. Aquí al lado de ella está parada una dama que vino de Nueva York para peregrinar con nosotros. Ahí están parados un jovencito y una jovencita precisamente en este momento decisivo, cuando el mundo está aquí haciendo toda clase de bailes inmorales y comportándose mal. Ellos han venido buscando esa roca. Al final del altar hay un joven con sus manos levantadas. Él quiere encontrar la roca. Jesús, tú eres esa roca. Y tú dijiste esto, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa roca está aquí mismo. Amén. 58. Podría parecer muy extraño, Padre, muy sencillo. Tú haces las cosas tan sencillas para que así no erremos. Pero porque ellos se levantaron de su asiento y vinieron por la invitación, porque Satanás trató de evitar que lo hiciera, todo esfuerzo que él podía hacer, él lo trató de hacer, pero él perdió. Ahora, como tu siervo, voy a poner mis manos sobre ellos.
y pronunciar tus bendiciones, y Dios, que lo sigan, porque ellos son honestos y sinceros para seguir la dirección del Espíritu. Yo hago lo mismo. Ahora yo pido que el alma de mi hermana nunca perezca, que el deseo de su corazón por vida eterna sea concedido a ella por medio del nombre de Jesucristo. 59. Pongo mi mano sobre mi hermana y sé que muchas pruebas la han asediado. Yo sé que ella está orando por su querido hijo. Conozco al padre. Por muchas mejillas le rodaron las... No, por cuyas mejillas le rodaron las lágrimas esta noche, mientras él dio esa porcioncita de diezmo. Y esta mañana, cuando oramos y encomendamos al muchacho al Señor Dios, esta madre y padre aman a su hijo y Dios, ellos quieren un lugar donde ellos puedan dejar escapar el vapor y saber que todo está bien, Padre. Nosotros lo hemos encomendado a ti, tú lo concederás. Nosotros no tenemos temor. Dale a ella esa seguridad ahorita, Padre, por medio del nombre de Jesús, te pido. Párrafo 60. Y Padre, este joven y esta joven vinieron juntos, así que pongo mis manos sobre ellos. Ellos han venido a dejar escapar el vapor. Una pareja joven como esta, jóvenes apuestos, sabemos que ellos son una carnada del diablo si él los pudiera únicamente usar. Pero han sido arrebatados como un tizón. Ellos vienen porque ellos quieren encontrar ese refugio. Ellos quieren llegar al lugar donde solo puedan dejar escapar el vapor, dejar escapar la presión, aquietarse delante de Dios y saber que Él es Dios. Yo oro, Padre, que tú les des esa seguridad bendita ahorita, que toda pequeña escama sea quitada ahora mismo. 61. Este joven aquí, Señor, que está parado con sus manos levantadas, este último, y tan pronto como él se levantó y vino al altar, las luces se encendieron. Eso fue el número que tú querías. Eso fue lo que tú llamaste. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. La única cosa que tenemos que hacer es presentar la palabra allí. Y la seguirán aquellos que el Padre ha ordenado a vida. Y ahora él viene. Él quiere encontrar esa hendidura, Señor, para que Él se pueda sentar y descansar por un momento. Yo oro, Dios, que tú lo guíes a esa hendidura ahora mismo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración de este glorioso mensaje, Dejando Escapar la Presión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de mayo del año 1962. Párrafo 62 dice, permite que todo grillete sea roto. Permite que toda oposición que haya perturbado a alguno de estos, que se desprenda ahora de ellos. Permite que esa cosita, ese poquito de mal humor, ese poquito de lo que sea, el poquito de mal genio, esa pequeña preocupación, esa duda, ese pequeño pecado que los acecha, Señor, como hermano de ellos y siervo tuyo, yo intercedo por ellos, como si me parara entre los que viven y los muertos. Dios, yo reclamo sus almas, yo reclamo su victoria en obediencia al llamamiento al altar. Y nosotros sabemos que Satanás lo trató de impedir. Pero los reclamo, yo los reclamo ahora como tu siervo y los presento a Jesucristo como los trofeos de su gracia, los trofeos de la presencia del Espíritu Santo esta noche, quien los llamó bajo condiciones difíciles y los trajo a la roca. Que ellos dejen escapar la presión ahora y sepan que Jesús dijo que ninguno puede venir hasta que yo lo haya llamado. Y todos los que vengan, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Está concluido, Señor. Yo los presento a ti ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 63. Dios los bendiga a ustedes mientras están parados aquí, mientras regresan a sus asientos, vayan y sepan que todo lo que ustedes desearon y todo pecado que los asedia y las cosas que estaban mal están bajo la sangre. Ha concluido. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree usted, hermana? ¿Lo cree usted? Entonces, no será hecho, sino que ya fue hecho. Eso es correcto. Es tiempo pasado. Dios los bendiga con lo sumamente mejor en la vida y vida eterna, lo cual ustedes ahora poseen. Ustedes han escalado por encima del pecado. El pecado está bajo sus pies. ¿Qué bien me haría pararme aquí y decirles algo errado?
Yo sería considerado un engañador al fin del camino. Ven, ustedes han recibido vida eterna porque creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora dejando a un lado todo pecado y toda cadena, sean libres. Dejen escapar el vapor. Ustedes son cristianos, ustedes se han levantado por encima del pecado y ustedes han recibido las arras de su salvación eterna porque Cristo los ha recibido. Ahora, no dijo él, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en los días postreros. Amén. Entonces ese asunto terminado, amén, todo ha concluido. Dios los bendiga, ahora sea misericordioso con ustedes, lo aman. Y ustedes allá en la audiencia, la congregación dice, amén, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Cuántos sienten que toda la presión se ha ido? La congregación dice, amén, mi alma yo anclé en el puerto de descanso. En tinieblas no navego más. La tempestad puede soplar sobre el tormentoso mar. Pero en Jesús seguro estoy por siempre jamás. Párrafo 65. Como la historia de Charles Wesley en sus vacaciones allá junto al mar. Cierto día, él tenía una cabañita. Él estaba estudiando. El Señor lo guió para ir allá. Él estaba estudiando. Oh, Dios se estaba moviendo en él para darle un himno. Y él no podía hallar algo con qué empezar. Él empezaba en algo y la inspiración lo dejaba. Así que él se fue caminando junto a la orilla del mar, escuchando las olas, y pensó que él podía encontrar alguna inspiración en las olas al chopatear suavemente. De repente surgió una tormenta. Nada sucede por casualidad. Todo es ordenado de Dios. No importa lo que suceda, todas las cosas van a ayudar para bien. Párrafo 66. Y él se dirigió hacia su cabañita. Cuando lo hizo, los vientos empezaron a soplar. Él pensó, oh, me va a volar de la playa antes que llegue allá. Y él se ajustó su abrigo y empezó a correr y algo voló a su pecho. Él miró y era un pequeño gorrión que vino a refugiarse. Él lo mantuvo en su pecho hasta que la tormenta pasó y el sol salió. Él puso al pequeño gorrión en su dedo y lo dejó volar. Y él voló y entonces la inspiración le tocó. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, permite que me esconda en ti. Oh, me gusta eso. Ven, roca de la eternidad, esa roca en tierra calurosa, refugio contra el turbión. Ven, esa roca en tierra calurosa. Tú escóndeme, escóndeme, oh roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Párrafo 67. Los grandes escritores inspirados de los cantos y las cosas que nosotros tanto disfrutamos hoy día. ¿Ustedes dicen son esos cantos inspirados? Jesús se refirió a ellos cuando él estuvo aquí en la tierra. Dijo, ¿no está escrito en los salmos que David dijo esta y esta cosa? Seguro que ellos son inspirados, igual que predicar o algo más. Es inspirado. Estoy tan contento que tengo un refugio. Otro refugio no tengo. Seguro, mi esperanza está edificada en nada menos que en la sangre de Jesús y en su justicia. Cuando con todo alrededor mi alma desfallece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia. Pues en Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. No importa lo que sea. Dios los bendiga. Su pastor ahora, el hermano Rudel. Lo lamento que Satanás apagara las luces, pero Dios obtuvo la victoria de todas maneras. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Es realmente para nosotros un privilegio. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula, el mismo título, Dejando escapar la presión. Este mensaje fue predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 1. Gracias. Permanezcamos de pie por un momento mientras oramos. ¿A cuánto les gustaría que los recordáramos en oración esta noche? ¿Podrán darlo a conocer levantando sus manos? Inclinemos nuestros rostros ahora mientras nos presentamos ante Él. Nuestro Padre Celestial, te estamos pidiendo permiso mientras venimos en el nombre del Señor Jesús para acercarnos a tu trono de misericordia. Por ningún motivo queremos pararnos en el trono de juicio, sino en el trono de misericordia, pues es en esta misericordia, por medio de su gracia, que venimos, dándote gracias primeramente de estar vivos aquí esta noche. Oh, cómo quisiera Satanás quitarnos rápidamente de la escena allí en medio de la batalla, pero los ángeles acampan alrededor de los que le temen y estamos tan agradecidos por esto. Y estoy tan feliz por una experiencia tan fresca de conocer la realidad de su promesa. Te doy gracias esta noche por esta reunión de cristianos con ciudadanos del reino de Dios. En esta gran ciudadanía aquí en la tierra que tenemos juntos, en esta manera de tener compañerismo alrededor de la palabra, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos las gracias por este gran y amplio alcance e influencia que tienen los hombres de negocio del Evangelio completo con el Evangelio entre la gente de negocio y gente de todas las profesiones y condiciones sociales. Y por estos siervos preciosos, ungidos que están aquí en la plataforma esta noche y en estos terrenos, que detrás de ellos haya una señal de cristianismo a través de los años de seguir avanzando y esforzándose en la batalla hasta aquí, hasta la línea del frente. Dios, rogamos esta noche que los ángeles de Dios tomen su posición ahora en medio de nosotros. Salva a aquellos que no son salvos. Llena a aquellos con el Espíritu Santo. Y colócales la completa armadura de Dios en aquellos que no están calzados y ceñidos y cubiertos. Y oramos que tú sanes a los enfermos y a los afligidos. Que se levante una aclamación tan gloriosa sobre este campamento, Señor. Que aquel que caminó en el mar de Galilea camine en el lago esta noche y se siente con nosotros. Y lidie con nosotros, Señor, con cada uno conforme a nuestra necesidad. Habla a nosotros por medio de tu palabra, Señor, pues verdaderamente esa es nuestra esperanza y posición es en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Párrafo 4. Billy, mi hijo, llegó un poco más temprano que yo esta noche y me dijo: me gustaría mucho llevarte allá a los terrenos. Él dijo: tú has visto muchas convenciones y nosotros hemos estado juntos en la mayor parte del mundo. Dijo: pero este es uno de los lugares más pacíficos, apacibles, que alguna vez hayas visto, papá. Y le respondí: muy bien. Y él dijo: pero voy a esperar a que se haga un poco más tarde. Y le dije: ¿qué es lo que pasa? Él dijo: unos hermanos y yo estábamos parados allá en el campo, allá en los terrenos, dijo, y dos ardillas grises, grandes, gordas, estaban sentadas en el bosque. Y dijo: tú las estarías persiguiendo hasta la medianoche para agarrarlas. Así que le dije: oh, Paul, 5, es un privilegio estar aquí esta noche. Tengo tantas cosas por las cuales estar agradecido. Estoy muy contento de estar vivo y de estar en el servicio del Señor. Ciertamente estoy agradecido por este comentario maravilloso que el hermano Brown, nuestro precioso hermano, acaba de hacer sobre mí hace unos momentos. Yo ciertamente me siento pequeño al pararme detrás de un... yo no lo voy a llamar lo que lo llamé aquí en la plataforma hace unos momentos.
pero ciertamente fue un gran título. Tal vez a él no le agrade eso, así que él dijo que uno no pudiera diferenciar a los pentecostales de los presbiterianos. No, no cuando los presbiterianos llegan a ser pentecostales, correcto. Eso los hace a todos iguales. Párrafo 6. Y de seguro que quedé maravillado del gran mensaje que escuché esa noche del hermano Brown, viniendo por medio del canal del Señor, su siervo, y cómo él bendijo mi alma, y saber que Dios está levantando esta clase de hombres. Y entiendo que mi precioso amigo, el hermano Duplessis, de Sudáfrica, está aquí y que ya les habló a ustedes. Y estoy seguro que estuvo lleno de unas ricas vitaminas del gran reino de Dios. Él también trae un mensaje muy estremecedor. Ahora bien, como ustedes saben, antes de llegar tomé un pequeño paseo como de unas 100 yardas, 91.4 metros, de donde yo estaba y alrededor. Y como ustedes saben, esto me hace pensar tocante a tener una convención yo mismo el año que viene y traerla aquí y ver si pudiéramos rentar estos terrenos y todos quedarse alrededor y quedarnos como una semana aquí, solo orando por los enfermos, trayendo a los enfermos y afligidos. Eso estaría muy bien. Oraremos sobre eso y veremos lo que el Señor tiene que decir sobre eso. A mí me gusta hacer exactamente lo que Él me dice, ustedes saben, y luego me siento bien sobre el asunto. Estoy seguro que estará bien si yo, entre los hermanos aquí, anunciara algunas de mis reuniones que siguen. Supongo que estará bien. Yo sé, me supongo que no dañará en nada. Y mañana vamos a estar aquí, y mañana en la noche en el banquete, si es la voluntad del Señor. Y luego el domingo en la tarde estaremos en el, no puedo recordar el nombre de ese mater, o maiter, o alguien dice mater, Mater Head School, el auditorio de la escuela secundaria Mater en Chicago, donde estuve para la última convención. Disfrutamos de unos momentos tan gloriosos. Y luego el lunes en la noche creo que también es en el mater para una reunión misionera o una fiesta pequeña de despedida para mi precioso hermano Joseph Bose, con quien hemos estado asociados juntos por tanto tiempo. Es muy bueno ver al hermano Bose y al hermano Carson y al hermano Sommore. Son tantos aquí esta noche, miro alrededor y veo sus rostros y estoy muy feliz por esto. Después iré a casa para ir a la convención de Shouter Pitney, Carolina del Sur, el 7, 8, 9 y 10 de junio, con la gente del periódico, El Clamor de la Medianoche. Y de ahí voy con otro presbiteriano, el hermano Bigby. Él fue el que escribió ese artículo. Un doctor presbiteriano se encuentra con un profeta pentecostal o algún comentario como ese. Y voy a estar con él allá en Columbia, Carolina del Sur. Y luego iré allá a Shawangunk, al Palace, donde hemos tenido muchas de las convenciones allí con los hombres de negocio. Luego de allí pienso que es en Santa Mónica, creo yo, o a algún lugar allá al norte. Al norte en Carolina, en Grass Valley. Luego iré más al norte a Spokane, creo que es. De allí regresaré a, iré allá a Oregon, Salem, Oregon, y luego seguiré hasta Columbia Británica y al norte hasta Anchorage, Alaska, para organizar una sucursal allí para los hombres de negocio tan pronto como el avivamiento termine, y luego trataré de regresar a casa a tiempo para aprovechar el invierno para ir al extranjero. Párrafo 10. De cierta manera he escuchado y observado a mis hermanos pentecostales como ellos han predicho que viene un avivamiento de gran alcance, y todos nosotros sabemos que el avivamiento que acabamos de pasar ha terminado. Pero tiene que venir algo más que glorioso y grande.
Y así que yo he estado estudiando mucho para encontrar estos lugares en la escritura. Pienso que si nuestra revelación debe ser escritural, y entonces sabemos que está correcto. Si es una escritura, proviene del Señor. Y estoy empezando a creer que eso es correcto, que viene un tiempo de maduración para los frutos del atardecer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, el mismo título, Dejando escapar la presión. Este mensaje fue predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, del día 18 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Di, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, Dejando escapar la presión, párrafo 11. El otro día prediqué sobre el árbol novia. En la mañana de la Pascua de la Resurrección, ¿cómo es que Cristo era ese árbol que era perfecto? David lo vio y dijo, está plantado junto a las corrientes de agua. Y luego, como Roma, cortó ese árbol, el árbol perfecto, dando frutos perfectos de Dios, y lo colgó en un árbol hecho por el hombre. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Y luego vino surgiendo un árbol novia, produciendo sus frutos. Y ahí vino el enemigo otra vez y lo cortó a través de la edad del oscurantismo. Pero yo restauraré, dice el Señor. ¿Cómo es que los luteranos se levantaron y se denominaron y la viña fue podada? Ahí vinieron los metodistas, se denominaron, la viña fue podada. Ahí vinieron los pentecostales, la denominación, la viña fue podada. Pero el fruto se madura en la copa del árbol cuando salen las luces del atardecer. Nosotros estamos cerca del fin del camino, así que estamos esperando grandes cosas en el futuro. Acabo de tener un accidente, como ustedes saben, y la explosión casi me sacó ambos ojos. Y estoy muy agradecido de estar aquí esta noche y de poder ver. Ahora bien, ustedes que anotan escrituras, yo mejor dicho, textos, no sé si llamar texto o no a lo que predico. Tengo unas cuantas notas y escrituras escritas aquí de las que sentí que quizás el Señor quiera que hable un poquito por unos cuantos momentos y por lo general nunca me sobrepaso. Bueno, el otro día estuve, creo que hermano Showman, que fueron como unas 6 horas o algo así. Me toma mucho tiempo, como ustedes saben. Yo no sé mucho, así que yo tengo que esperar. Así que yo como que tengo que tomar mi tiempo. No soy como algunos de estos hermanos que verdaderamente son teólogos y se desenvuelven tan bien. Sencillamente tengo que esperarme para expresarlo. Y soy algo lento en ello, como ustedes saben. Como que me toma mucho tiempo. Luego me toma mucho tiempo empezar. Y luego mucho tiempo para terminar. Pero es, yo siento, como que empiezo a correr. Como ustedes saben, es igual que manejar un automóvil y pasarlo por todas las velocidades hasta que uno lo mete en una velocidad alta. Luego corre muy bien. A uno le gusta dejarlo correr de esta manera por un rato. 13. Entonces, para la lectura de la Escritura, leamos en la Palabra de Dios esta noche de Proverbios el capítulo 18 y el versículo 10 y de Isaías 32:2 para empezar. Ahora, en Proverbios el capítulo 18 y el versículo 10 dice así, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y en el libro de Isaías 32:1-2, he aquí que para justicia reinará un rey. Y un príncipe presidirá en juicio. Y será aquel varón como escudero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. 14. Ahora que Dios añada sus bendiciones a la lectura de esta preciosa palabra, ustedes oren por mí. Como estaba escuchando a un hermanito de color hace unos cuantos días en Louisville, un pequeño predicador pentecostal, y él estaba predicando, repitiéndose constantemente, y él perdía el espíritu por unos cuantos minutos, y él se detenía y decía, ¿están todos ustedes orando por mí? Entonces él decía, predicaba unas cuantas palabras más, y decía, alguien ore por mí. Él decía, y ustedes no saben lo que eso significa a menos que ustedes
se suban aquí una vez. Cuando alguien sube a la plataforma, nunca debería ser solo para ser visto o venir para ser oído. Ustedes deben venir y venir de la frescura de un cuarto de oración, entrando a una congregación bajo la unción, para hacer exactamente lo que el Espíritu Santo le dice que haga, decir exactamente lo que Él dice. No sé lo que Él hará. 15. Algunas veces cuando empiezo a predicar de esta manera, veo al Espíritu Santo moviéndose por todo el altar y llama a hombres y a mujeres viniendo en adulterio y demás. Los trae al altar y lo confiesa, y lo he visto vibrar y sanar a la gente, y uno no sabe lo que él va a hacer. Lo he visto a él traer mensajes que cortan a los cristianos, y algunas veces bendicen a los cristianos, y uno no sabe. Uno solo va allí, eso es todo. Y si usted sale con cualquier cosa que es demasiado rígido bajo su propia idea, pudiera caer en un fiasco. 16. Había una vez un ministro de nombre Jack Moore. Muchos de ustedes lo conocen. Él es un miembro de este compañerismo y él tenía un muchachito llamado David. Varias veces lo he traído a memoria. Él tenía como en esos días David tenía como 6 años de edad, y él había oído a su papá predicando y a todos los predicadores. Así que él pensó que el Señor lo había llamado a predicar. Así que él dijo, continuaba diciendo, papi, yo quiero predicar. Y su papá dijo, muy bien, David, uno de estos días. Y él continuaba diciendo, mira, papi, tú me prometiste que me ibas a permitir predicar. Así que su mami lo vistió muy bonito y le puso una corbatita de moño y pantalones largos, una camisita blanca. Él parecía un clérigo. Subió y se sentó en la silla esa noche, preparándose para predicar. Así que el hermano Jack dijo, ¿saben qué, amigos? Él dijo, David ha querido predicar desde mucho tiempo. Dijo, le vamos a dar la oportunidad ahora, dijo. Ven, David, ven aquí y predica. Dijo, él se levantó de esa silla como que iba a encender al mundo. Fue allá al fin de la plataforma. Él como que miró a la derecha y a la izquierda. Dijo, se miraba muy desinflado. Dijo, simplemente no funcionará. Él se regresó y se sentó. Lo he visto muchas veces en las que yo pensé que no había funcionado. Así que nosotros, predicadores, nos tenemos que mantener y tambalear y a través de ello de todas maneras. Así que como el hermanito dijo, oren por mí. 17. Pensaba en el tema, después de leer este texto glorioso ahora y entrando a la parte principal del servicio, quiero tomar un texto esta noche que viene a mi mente y que yo he tratado de exponerlo antes, en el tema de dejando escapar la presión. He pensado que sería muy apropiado. Hay tanta presión en donde quiera. Pareciera que todos están bajo una presión. ¿Qué la produce? ¿Cuál es el problema? Todo. Es un día de presión. La gente está manejando por las calles a 90 millas, 144 kilómetros por hora, y recibiendo infracciones de los policías. Y manejan tan rápido por la calle, casi toman el riesgo de perder sus vidas al dar la vuelta y rebasar a alguien y quedar a 5 pies, 1.5 metros, enfrente de alguien más para llegar a una cantina y beber una hora antes de llegar a casa. Presión, eso es correcto. 18. Aún a los cristianos les está afectando. Vean a algunos de ellos todos presionados y cerrándoles de golpe, con el suficiente temperamento acumulado, como que si fueran a explotar. ¿Cuál es el problema? Algo anda mal. Eso no debería ser así. El mal genio viene de Satanás. Sin embargo, todos están bajo una presión. Por supuesto, yo no creo que es este grupo aquí, pero que, como ustedes saben, estas reuniones están siendo grabadas. Así que irá a otros lugares. ¿Ven ustedes? Así que yo estaré hablando a ese grupo que está bajo presión. Pero yo pensé, como ustedes saben, que eso como que afecta a todos los grupos, la presión. Si Satanás,
los puede poner bajo presión por lo menos una sola vez, él casi los tiene derrotados. Eso es correcto. Hay mucha presión. La gente está haciendo las cosas incorrectamente y está tratando de esconderse en ellas. Bueno, la única cosa que se logra es acumular más presión. Simplemente acumula más presión. 19. Yo sé lo que significa presión. Casi pierdo la vida el otro día debido a la presión. Estoy contento que el Señor me dio una recreación de salir a pescar y a cazar. Todos saben que mi madre acaba de partir hace unos meses. Una santa bendita de Dios, pienso yo. El otro día, el Día de las Madres, no me coloqué la rosa. Algunos de ellos dijeron, ¿qué es lo que pasa, Billy? Dijeron, ¿no acaba de morir tu madre? Dijeron, ¿por qué no usas una rosa blanca? Dije, no puedo usar una rosa blanca. Mi madre no está muerta. Ella está viva. Sí, yo dije, si usara dos, entonces pondría una piedra de tropiezo en su camino. Si yo solo usara una blanca, yo mismo sería un hipócrita, porque yo creo que ella está viva, ella no está muerta. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo creo eso. Esa es su palabra. Y así que yo iba, mi recreación es pescar y cazar, y estoy contento de eso. Cuando llego a casa, entran llamadas, personas sentadas allí de todas partes, que llevan meses esperando y ellas están bajo presión también y tratando de averiguar lo que el Señor quiere que ellas hagan y qué hacer en sus vidas. Y nos quedamos allí hasta que Dios habla desde el cielo y lo revela a ellas. Y eso también acumula presión con la gente. Entonces, cuando me pongo tenso, voy allá. Yo pertenezco a algunos clubes para ir allá y disparar al blanco. Y siempre había deseado un rifle Weatherby Magnum, pero yo o algunos de mis amigos me lo hubieran comprado. Son muy costosos, pero yo no podía permitir que lo hicieran. No me podía ver permitiendo que mi amigo pagara tanto así por un rifle cuando yo sé que de misioneros que están predicando sin zapatos. Así que yo no pudiera hacer eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje dejando escapar la presión. Predicado en Green Lake, Wilmington, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Bien, hermanos, continuando con el mensaje, dejando escapar la presión del 18 de mayo del 62, párrafo 21. El hermano Art Wilson le dio a mi hijo un rifle pequeño hace algún tiempo. Y él no sabía que él era zurdo y tiene un cerrojo de mano derecha. Otro amigo mío que administra una sucursal de Waterville, él dijo, permítanme llevar ese rifle y enviarlo a Waterville. Y que le hagan el diámetro del cañón más grande, y yo le haré de él un Waterbee Magnum, dijo. Si usted lo hace, le costará $30, dijo. Yo lo puedo hacer como por $12, y permítanme hacerlo. Bueno, finalmente estuve de acuerdo. Él es un hermano metodista que acaba de recibir el Espíritu Santo, y le dije, hágalo. Él tenía tantas ganas de hacerlo. Yo lo llevé al campo de tiro y le metí una bala. Y lo levanté para disparar. Y vi fuego por encima de mi cabeza como de unos 5 pies, 1,50 metros. Y eso fue todo lo que yo supe por un segundo o dos. Pensé que había muerto. Y una cosa gloriosa es que yo tenía el sentir más pacífico, que creo que si hubiera tenido que morir, pienso que no hubiera sentido temor. 22. Y así que no podía ver, oír ni nada. Y el rifle explotó todo en pedazos, a tal grado que el cañón se fue hasta la línea de las 50 yardas, 45.50 metros. En esta dirección, y la caja y las cosas allí llegaron a 50 yardas, 45.50 metros, detrás de mí.
y los pedazos del rifle rompieron la corteza del árbol y se derritió en mi mano lo que quedó. Y yo podía oír algo como salpicando, sonaba como... Estaba tratando de volver a mí mismo y estaba tratando de mantener mis ojos abiertos para ver lo que había sucedido. Un fragmento me había penetrado la frente y uno se fue rodeando mi ojo y de esta manera y hacia abajo de esa manera. Y uno en el pómulo, uno penetró el cráneo, este pegó en este lado del ojo y este entró en el hueso. Y este penetró y tumbó ese diente allí. Y así que estaba teniendo mucha dificultad para ver. 23. El hombre que estaba conmigo iba caminando para ver dónde le había pegado el blanco. No lo podía escuchar y no le podía hablar. Y estaba manteniendo este ojo abierto con mi mano, tratando de llamarle la atención. Finalmente llegó hasta donde estaba. El hermano Wood estaba tan nervioso que ni siquiera podía encender el automóvil. Así que nosotros, finalmente, yo fui y me lo lavaron y algunos fragmentos, ellos me lo sacaron de mi cráneo. Y miré esos grandes fragmentos que penetraron una pulgada y media, 3.7 centímetros, o 2 pulgadas, 5 centímetros, en un árbol. Ahora, la compañía Westchester prueba que el rifle de ellos puede soportar 6.900 libras de presión, 3.105 kilogramos. Y esa había sido como de 4 toneladas. Así que ven ustedes, deben haber sido 6 o 8 toneladas que explotaron como a una pulgada, 2.5 centímetros de mi ojo. Eso, si eso explotó el rifle, simplemente hubiera quedado tanto así de mí allí. Así que, ¿cuál fue el problema? De la manera que ellos aumentaron el diámetro del cañón del rifle, dejó mucho espacio en la cabeza de él. En lugar de que el rifle explotara hacia adelante, explotó hacia atrás. Así que se fue hacia mi cara y explotó ese cerrojo, el cual pesa como una libra y media, 670 kilogramos. Oh, vaya. Lo que causó que llegara hasta el corral del venado que estaba muy atrás de mí en el club de la conservación. 24. Y a medida que pienso de ello, yo pienso, Dios, estoy muy contento de estar aquí. Comprendo que Satanás me estaba tratando de matar allí, pero él no lo pudo hacer hasta que Dios esté listo para llevarme a casa. Entonces estaré listo para partir en ese momento. Hay algunos enfermos más por los cuales se debe orar o algo que se tenga que hacer. Entonces, pensando en esa presión, yo pensé, como ustedes saben, eso me recuerda de algo. Pudiera ser bueno comentarlo por unos momentos. Eso demuestra que si ese rifle hubiera empezado, en primer lugar, como un Waterbeat Magnum, hubiera sido hecho para soportar esa presión, pero no era un Waterbeat Magnum, era un Winchester convertido en un Waterbeat Magnum. Así que no podía soportar la presión y pensé, esa es una cosa muy impresionante. Algún día tomaré un texto sobre eso. 25. Si nosotros iniciamos solo fingiendo ser cristianos, sin regresar a las mismísimas bases para nacer de nuevo, ustedes explotarán en algún lugar a lo largo del camino. La presión es muy fuerte. Ustedes no la pueden soportar a menos que estén construidos para soportarla. Y ustedes no pueden ser construidos para soportarla hasta que Dios eche mano de ustedes. Y no solo los pula a ustedes, sino que los empiece desde el principio y los traiga a que sean un verdadero magno, un verdadero hijo de Dios, que está construido para soportar la palabra, construido para soportar la presión del día. Amén. Muchos explotan. Los hombres están tratando de personificar a otros, y así que ellos explotan tarde o temprano. Dios nos ha traído a esta tierra y nos puso en la iglesia y en diferentes cosas, y nosotros tenemos que ser lo que somos. Dios, por su previo conocimiento, nos colocó en la iglesia. Y estoy tan contento de eso. La presión se acumula y tarde o temprano se mostrará en ustedes. 26. Unas cuantas noches atrás, nuestro pastor no estaba enfermo, él sencillamente estaba exhausto, pues no paraba, estaba trabajando muy duro. Aparte de todas mis llamadas, ellos me llamaron para atender las de él, y yo fui al hospital.
Ellos me dijeron de una cierta señora allí que iba a tener una colostomía a la mañana siguiente y ella quizás muriera en la mesa de operaciones. Y ella era una pecadora. El pastor no podía llegar a ella, así que yo atendí su llamada y fui al. Me dijeron que ella estaba en el cuarto 321 y fui al piso de arriba. Y yo quería ser amable porque era justo antes de la hora de visita. Y quería hablarle a ella a solas y dije, señora, a la enfermera, ¿me pudiera informar de una dama que se llama tal y tal? Ella respondió, yo no sé. Toda bajo presión. Así que dije, me dijeron que ella estaba en el 321. Dijo, entonces, ¿por qué no vas al 321 y miras? Y dije, gracias, señora. Me fui al 321 y dije, ¿está aquí una señora llamada señora Snuffles? No hay nadie aquí con ese nombre. Oh, no quería regresar a esa señora otra vez, así que crucé el pasillo y yo dije, ¿está aquí la señora Snuffles? No, no hay nadie aquí que se llame señora Snuffles. 27. Así que me regresé. Había otra enfermera allí en el pasillo y le dije, me dijeron que fuera al 321 y la señora es la señora Núñez. Dijo, pudiera haber sido 221, vaya al piso de abajo. Le dije, sí, señora, gracias. Fui al piso de abajo y allí estaba un doctorcito sentado. No lo digo con el afán de ofender, pero él estaba tan ancho como estaba de alto y estaba sentado allí con uno de esos cortes de cabello flato, como de mirar y dándole vuelta a su estetoscopio alrededor de su dedo, le dije, ¿cómo está usted? Y él solo miró de lado. Pensé, oh, yo no quiero hablar con él. Demasiada presión aquí. Así que fui con la enfermera y dije, señora, estoy un poco confundido. Le dije, fui al piso de arriba para encontrar a una señora, la señora Snookley, que se suponía estar en el 321. Se va a tener una operación en la mañana de colostomía debido al cáncer. Le dije, ¿me pudiera usted decir si ella está en ese piso? La enfermera de allá arriba dijo que ella pudiera estar en el 322 o en el 331 aquí abajo. Ella dijo, bueno, entonces vaya a ver. Le dije, gracias. 28. Regresé allá y ellos no sabían nada al respecto. Así que entonces yo regresé y al regresar una señora en el pasillo dijo, ve y pregunta a esa enfermera allá. Así que fui a ella y ella dijo, le dije, ¿cómo está usted? Ella dijo, ¿cómo está usted? Muy amable, calmada. Y le dije, ¿me pudiera decir si hay una señora en este piso? Le dije que estoy muy confundido. Le dije, he estado en el piso de arriba y en el piso de abajo. Y dije, una señora llamada señora Snooker. Ella dijo, espere un momento, señor. Ella se quitó su mascarilla que tenía sobre su cara. Ella había estado en una operación. Fue allá y recogió el registro. Ella lo revisó. Ella dijo, oh, sí, dijo, ella está en el 221. Le dije, muchísimas gracias, señora. Ella dijo, de nada. 29. Pensé, bueno, alabado sea Dios. Eso, ella tiene, aunque anda apurada, sin embargo, ella por lo menos tiene cortesía. Así que me fui y regresé allá. Y ahí estaban tres. Los sectores del piso estaban todos divididos y yo no sabía a cuál dirección ir. Y miré y no podía ver ningún aviso. Ahí venía ese doctorcito cargando su maletín con su estetoscopio en la mano. Le dije, señor, ¿me pudiera decir dónde está el 221? Él dijo, en esta dirección y en esa dirección. Dije, gracias por su información. Oh, todos están bajo presión, ¿correcto? No hay tiempo. No, todos parecen que van a alguna parte. Apresurarse y esperar. Todo el mundo parece estar plagado con ello y los doctores no tienen el remedio. Eso es correcto, pero estoy tan contento esta noche que en medio de todo esto yo sé de alguien que tiene el remedio. Ese es Dios. Él tiene el remedio de cómo sacarnos de esta presión. Amén. Párrafo 30. Estaba platicando con un doctor sobre eso, hace un año o más. Él dijo, hermano Branham, él dijo, ¿cómo usted sabe las instituciones
para dementes están llenas. Él dijo, los psiquiatras se están desmoronando y ellos tienen psiquiatras curando a los psiquiatras. Y dije, oh, vaya. Él dijo, me pregunto, ¿cuál es el remedio? Le contesté, yo lo tengo. Él dijo, ¿cuál es? Él es la respuesta a todo ello. Y él dijo, creo que tiene la razón. Esta edad neurótica, nadie tiene un momento. Bueno, solía ser que nosotros podíamos ir allá y visitar al vecino. Algunas de ustedes, hermanas, pues ustedes no tienen tiempo para orar. Estaba pensando de Joan Wesley, la hermana Susana Wesley. Tuvo 17 hijos y ella no tenía una lavadora y secadora de ropa automáticas. Y ella no abría la llave y obtenía agua caliente. Ella la traía de un manantial en un balde de cedro. Pero sin embargo, ella podía encontrar 2 o 3 horas cada día para reunir a esos pequeñitos y enseñarles la Biblia. Y de allí salió un Carlos y un Juan, quienes cambiaron el curso del mundo. Ahora vean, estamos tan histéricos, solo yendo a alguna parte y no yendo a ninguna parte, sencillamente precipitados. Párrafo 31. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre había ido... Perdón. Mi hermana, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, Dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Párrafos 31 dice, ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre había hecho algo mal, y quizás él había matado a un hombre o había hecho algo mal, entonces los amigos de ese hombre que él mató, perseguían a este hombre hasta que lo encontraban y lo mataban también, porque en el Antiguo Testamento era diente por diente y ojo por ojo. Pero Josué construyó algunos lugares llamados las casas de refugio, y estos lugares, había uno de ellos en Ramot de Galaad. Pienso que había 4 lugares de Dan a Berseba. Y eran lugares de refugio a los cuales, si un hombre había hecho mal y no había sido intencional, él podía venir a las puertas de la ciudad de uno de estos refugios y abogar su caso y decirles que él no quiso hacer ese mal. Y entonces él podía entrar a esa ciudad y estar a salvo de su enemigo. 32. Bien. Pero si él dijo una mentira y los que lo perseguían lo encontraban, ellos lo podían sacar de allí mismo del altar. Si él había dicho una mentira. Pero si él dijo la verdad y él no quiso hacer el mal, bueno, ellos podían. Él podía estar a salvo mientras estaba en esa ciudad. Ahora, ese era un lugar de seguridad. Un lugar de refugio donde el que mató, o mejor dicho, él estaba a salvo de que el perseguidor lo matara a él. Él estaba protegido. Pero primeramente debía ser un hombre que lo hizo accidentalmente. Si él lo había hecho de una manera deliberada y con premeditación, entonces no había esperanza para ese hombre. Él ni siquiera tenía una oportunidad. Pero si él no lo hizo hacer, no lo quiso hacer. Ahora bien, me gustaría detenerme aquí solo un minuto. Hay gente hoy, y tal vez algunos de ellos estén aquí, que ustedes hacen mal, pero no fue su intención hacerlo. Yo me he encontrado con hombres que están usando el nombre del Señor en vano. Y me he encontrado con mujeres paradas con cigarrillos en su mano, fumando sin parar, y hombres maldiciendo, y al caminar uno frente a ellos así, lo reconocen a uno como cristiano. Entonces dicen, discúlpenme, señor, no quise decir eso. 33. Yo he visto a mujeres casi quemarse las manos al estar sosteniendo ese cigarrillo detrás de ellas en vergüenza. Un hombre bebiendo tratará de esconderse, meterse en alguna parte. Ven, ellos, para ese tipo hay una esperanza. Pero hay algunos de esos que se acercan y maldicen en la presencia de un cristiano para hacerse los listos. Ese hombre está más allá de esperanza. Cuando uno predica en contra del mal proceder, de la santidad, y predica que las mujeres no deberían usar ropa inmoral, esa ropita, los pantaloncitos cortos que usan ellas, y ellas los usan solo por molestar. Y cuando ellas hacen eso, no hay lugar de refugio para ellas. Si estuviera allí, ella ni siquiera lo buscaría. Así que tarde o temprano, eso los va a alcanzar. 34.
Pero para aquellos que quieren un lugar de escape, no se pueden sentir confortables cuando están haciendo el mal. No hay manera de sentirse confortable. Cuando un hombre rompe las leyes de Dios, él sabe que es culpable. Y ustedes saben que la jauría del infierno está justo detrás de ustedes. Y tarde o temprano sus pecados los alcanzarán. 35. Algunos de ustedes, hombres de negocios, si tuvieran que salir involuntariamente, engañarían a alguien. Ustedes saben que han hecho mal. Y tarde o temprano eso los va a alcanzar. Eso es correcto. Ellos creen que, oh, bueno, no le hará daño a nadie. Pero cuando ustedes se alistan para acostarse en la noche, hay algo en lo profundo de ustedes que se los dice cuando están orando. Está delante de ustedes. Ustedes saben que están errados. Ahora bien, todos nosotros tenemos cosas que no le podemos hacer frente. Algunas veces tenemos deudas que no podemos pagar. Algunas veces tenemos promesas que no podemos cumplir. Y yo tengo muchas de ellas. Pero hay una sola cosa que me siento bien al respecto. En la noche, cuando yo he hecho todo lo que puedo hacer, cuando yo he visitado a toda persona enferma que podía, y sin embargo muchos de ellos pensarían, él es un hipócrita. Él nunca vino a mí. Mi bebé es tan importante como ese. Y sé que ellos se sienten de esa manera. Tienen el derecho de sentirse de esa manera. Párrafo 36. Pero cuando he utilizado mi última pulgada de energía, cuando he hecho lo mejor que he podido hacer y me arrodillo ante el Padre en la noche y digo, Dios, hay 100 personas aquí en esta ciudad esta noche que me están llamando para que vaya a ellos, pero yo simplemente no puedo seguir más adelante. Tú conoces mi fuerza. Entonces yo siento que si Él me llamara y reposo mi cabeza en la almohada para morir en esa almohada esa noche, estoy en un refugio. He hecho lo mejor por mi Señor. Y si nosotros podemos hacer eso, entonces Dios abre un camino para nosotros. Ahora, este hombre llegando a este lugar de refugio, ahora, cuando él entra allí, primero él debe querer entrar. Él debe desear escapar de la ira que lo está presionando. Él tiene que querer hacerlo. Párrafo 37. Ahora, no es mi intención decir esto solo por criticar, y Dios sabe eso. Mi intención está a 1 millón de millas de eso. Pero yo he estado en reuniones donde predicadores estaban predicando y decían, algunos de ustedes vayan por los pasillos, encuentren a sus amigos y tráiganlos aquí. Ahora, yo siempre he estado un poco reacio en hacer eso. Yo creo que si la palabra no convence, y si sí convence, el Espíritu Santo guiará. Emplean demasiado las emociones. Un hombre que viene a Cristo debe venir bien de su mente, reverentemente, sobre las bases del Espíritu Santo, dándole convicción y mostrándole a él que alguien murió para salvarlo, viniendo con una mente sana sobre las bases de la palabra, creyendo, aceptando a Cristo, el auxiliar para su vida. 38. Ahora, yo creo que un hombre que viene a Cristo, y Cristo es nuestro refugio, ahora, ese es el refugio del Nuevo Testamento, Cristo. Ahora bien, un hombre que viene a este refugio debe querer venir y él debe recordar otra cosa, que se debe quedar allí. Oh, hermanos, él no puede nada más entrar hasta que los perseguidores se hayan ido y luego salirse otra vez. Él tiene que estar satisfecho de permanecer allí. Y yo creo que si un hombre con su mente cabal pudiera darse cuenta que la muerte va cabalgando, no, perdón, galopando detrás de él y que va rumbo al infierno del diablo y pudiera encontrar un lugar de refugio y luego querer salirse otra vez, algo anda mal con ese hombre. Y mientras él está en el refugio, él está seguro. Y si alguna vez vuelve a salirse, él estará expuesto a sus asesinos. Y en Cristo tenemos un refugio y estamos seguros que estamos a salvo de la ira de Dios y de la ira del infierno que viene sobre nosotros. Párrafo 39. Ahora bien, en este lugar de refugio, este hombre se debía querer quedar. Y es lo mismo hoy día. Nosotros nos debemos querer quedar. Y déjeme decir esto. He estado detrás del púlpito 32 años, ya muy pronto. Empecé a predicar cuando era solo un jovencito. Yo digo esto de lo profundo de mi corazón. Nunca he sentido ni en una sola ocasión el querer dejar este glorioso lugar. Yo estoy seguro en el pabellón de Dios.
feliz en su amor y gracia, como el escritor dijo, estoy viviendo en el lado aleluya. Yo estoy tan contento de estar aquí. Ni por todos los millones de dorados de la tierra dejaría este lugar bendito. No, aunque el tentador frecuentemente ha tratado de persuadirme. Pero yo estoy seguro en el pabellón de Dios, feliz en su amor y su gracia. Oh, es un lugar tan confortable en el cual estar. Sé que estoy seguro de mi enemigo mientras. Párrafo 40, por último. Ahora, cuando este hombre está huyendo y con un enemigo persiguiéndolo, pronto él lo alcanzará y lo hará pedazos por el pecado que cometió. Pero cuando él está allí adentro, él puede dejar escapar la presión. Él está a salvo. El guarda en la puerta lo recibirá antes que sus asesinos lo alcancen, porque él ha llegado seguro a la torre de refugio. Ahora, después, cuando él está allí adentro, ¿cómo se siente seguro? Deja de escapar la presión. ¡Qué cosa! Ellos estaban listos para alcanzarme, pero estoy a salvo ahora. ¡Qué lugar para encontrar un refugio! ¡Un lugar de seguridad! Afuera él moriría, pero adentro estará muy bien. Entonces Dios nos hizo una torre de refugio. Ahora, la Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Estará seguro, Biblia en inglés. Ellos ya no serán perseguidos, sino que están seguros. ¡Oh, simplemente amo eso! El lugar de seguridad provisto por Dios. ¡Amén! El enemigo no los puede alcanzar, pues ustedes están seguros en Cristo. ¡Amén! Gloria a Dios. Continuamos. Mensaje dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje dejando escapar la presión. Párrafo 41. Tal como en varias ocasiones he contado de una ocasión en el oriente, iba paseando en un jeep con un amigo ministro e íbamos subiendo una colina y allí había algunas ovejas y algunos burros y todo, pastando. Y había un hombre allí vigilándolos y le dije, ¿cómo le llamaría usted a ese hombre? Él dijo, hermano Branham, él es un pastor. Y le dije, bueno, yo pensé que un pastor solo pastoreaba ovejas. Oh, él dijo, no. Un pastor pastorea ovejas, chivos, ganado, burros, camellos y todo lo demás. Y le dije, bueno, yo no sabía eso. Él dijo, pero aquí hay algo que quiero que usted sepa, hermano Branham. Él dijo, cuando el sol se empieza a ocultar, el pastor va entre todos los animales y él busca hasta que él encuentra la última oveja y él las trae al corral y las pone dentro del corral en la noche. Pero el resto de ellos se quedan afuera, aunque él pastorea a todos ellos. 42. Entonces me vino este pensamiento, oh Dios, no permita ser como un burro, permíteme ser una oveja, para que cuando mi flama esté disminuyendo y el sol de mi vida se esté ocultando, llévame seguro dentro del corral cuando mis ojos se estén cerrando. No quiero ser dejado afuera solo como un así llamado cristiano, yo quiero ser una verdadera oveja. Yo quiero. Todos ellos comen en el mismo pastizal, igual como dice la Biblia. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. La gente se sienta junta, multitudes de gente. Algunos de ellos lo son y algunos de ellos no lo son. El mismo espíritu cae sobre todos ellos. El espíritu bendecirá a la misma multitud. Caerá. La lluvia caerá sobre la cizaña. Y ella se erguirá y se regocijará. Es la misma lluvia que cae sobre el trigo y lo hace que haga lo mismo. Pero por el fruto de ellos son conocidos.
Los cristianos producen vidas cristianas. 43. Noten ahora la zona de seguridad de Dios, el lugar de seguridad de Dios. Y cuando estamos aquí adentro, en este refugio, tenemos un derecho al poder sanador de Dios. Si Dios perdona a su enemigo y lo mete en el refugio, ¿cuánto más Él cuidará de él después que Él lo tiene a él allí adentro? ¿Ven? Hay poder sanador. Así que cuando los cristianos se enferman, no hay necesidad de estar todos llenos de vapor al respecto. Solo recuerden, por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la promesa. Él lo prometió. Así que Él sencillamente no se puede retractar de ello. Es un lugar de refugio para nuestras enfermedades, para nuestras preocupaciones. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Es un refugio. Confíen en su palabra, en sus promesas. Cada promesa que Él hizo les pertenece a ustedes mientras ustedes estén en su reino. Mientras ustedes vengan a Él para refugiarse, entonces tienen derecho a toda promesa que Él hizo. Todo cristiano aquí o en cualquier otra parte tiene derecho a todo por lo cual Cristo murió. Y cuando ustedes están en Cristo, poseen la cosa completa. Es toda suya. Eso es exactamente correcto. 44. Miren a la mujer tsunamita. Cuando ella tenía, el niñito había muerto. Oh, me puedo imaginar a ese niñito que le fue dado a ella por el Señor. Bueno, cuando el profeta habló, y el muchachito, como de unos 12 años de edad, él estaba con su papá un día en el campo de cosecha. Él quizás tuvo una insolación. Él gritó, ¡mi cabeza! Y tan pronto como el padre llegó a la casa, allí, lamentando y demás, el niñito estaba muerto. El niñito. Ella lo había acostado en la cama de Eliseo. Y ella dijo, enalbárdame una mula. Voy a ir a la cueva donde está el profeta. Y su esposo dijo, no es nueva luna, ni día de reposo. Él no estará allí. Ella dijo, todo estará bien. Así que entonces cuando Jesse la vio venir y Eliseo se puso en la puerta de su cueva y miró, él dijo, he aquí la tsunamita y ella viene cabalgando rápido. Algo debe andar mal. Y él dijo, ve y pregúntale a ella. Él dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Ella dijo, todo está bien, todo está bien. 45. ¿Por qué? Porque ella podía dejar escapar la presión. Ella había llegado al representante de Dios. Ella había llegado a la palabra viviente. La palabra del Señor vino a los profetas. Y cuando ella estaba en la presencia de este hombre, quien tenía el favor suficiente con Dios para decirle a ella que tendría el bebé, ella estaba en la presencia del mismo hombre, quien tenía la palabra de Dios que era verdad. ¡Aleluya! Estoy tan feliz en esta noche de estar en la presencia del mismo Dios que me salvó de una vida de pecado y me prometió que me resucitaría en el día postrero, que Él sanaría mis enfermedades, Él tendría cuidado de mí cuando yo estuviera aquí. La presión se va. Olvídense de la presión. Ella se acercó y se postró ante Eliseo y dijo, todo está bien, seguro. Ella llegó a la palabra. Ella entró en la presencia de Dios. Se le quitó la presión. Todo está bien ahora. Se le quitó la presión porque ella había llegado al representante de Dios. 46. Y el representante de Dios en la tierra hoy día es el Espíritu Santo. Y cuando ustedes están en su presencia y lo ven a Él bendecirlos, ¿cómo pueden ustedes acumular tal presión como para odiar a su vecino? ¿Cómo pueden ustedes acumular una diferencia denominacional en su corazón?
Dicen, si ellos no fueran pentecostales, si él fuera de la unidad, si él fuera trinitario, si él fuera, si perteneciera a las asambleas, si él perteneciera a la iglesia de Dios, yo pudiera tener compañerismo con él. ¿Cómo pudieran ustedes en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿Cómo puede el Espíritu Santo caer sobre una congregación y luego formar diferencias denominacionales? ¿Cómo pueden hacerlo? Dejen escapar la presión. El problema es que nosotros acumulamos nuestra propia presión, porque nosotros nos inclinamos a la denominación. Oh, América está podrida con ella, la denominación, trazando cercas, credos. ¿Qué les interesa a ustedes tocante a esos credos y cercas? Entren en la presencia de Dios. Entren en la presencia del Espíritu Santo. Dejen escapar la presión entonces. 47. Eso es algo bueno que me gusta de estas reuniones de compañerismo de los hombres de negocio. Parece que uno se siente como que está en su propia casa. Dejan escapar la presión, no se avergüencen de ello. Yo me he quedado con ellos en los hoteles más finos y en los lugares más grandes, y permiten que el Espíritu Santo venga a un presbiteriano, bautista, metodista, que todos estrechen manos y griten y aclamen y alaben a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dejaron escapar la presión. Esa es la razón que hacen eso. A ellos simplemente no les interesa lo que alguien tenga que decir. Ellos están en la presencia de Dios, dejando escapar la presión. ¡Qué lugar tan maravilloso para hacerlo! Hay el lugar suficiente para correr, salir allí y solo ir corriendo. Eso es todo. Dejen escapar la presión. Es bueno hacer eso. Si ustedes no lo hacen, ustedes pudieran explotar, estallar una válvula en alguna parte. Muy bien. 48. Ahora miren, recordemos, confiamos en su palabra. Ahora bien, aún ustedes dicen, ¿puedo confiar en él cuando estoy enfermo? Seguro. Miren a María, o mejor dicho, fue Marta, cuando su hermano había muerto y ella envió por Jesús. Y en lugar de venir, él se alejó. Ella envió por él otra vez y él se alejó más. Eso es presión acumulada. Miren, en lugar de que yo le pedí a él hoy día y él se alejó más. Y yo le pedí a él otra vez y él se alejó aún más. Pero después de un rato, después que ella lo enterró y oyó que Jesús venía, ella fue ante su presencia. Cayó a sus pies, no para reprocharle. Si ustedes se acercan a un don de Dios de esa manera, ustedes no recibirán nada. Ustedes tienen que venir con reverencia, con respeto. Cuando ustedes vienen solo para decir, voy a ir solo para intentarlo, no hagan eso. Ustedes no van a conseguir nada. Ustedes vengan con reverencia, completamente rendidos, como el hombre viniendo a la puerta de refugio. Como ustedes saben, es el único lugar al que él puede ir. Ustedes deben venir creyendo. Oh, yo iré al altar y veré si puedo hablar en lenguas. Iré allá y veré si puedo gritar. Oh, hermano, vale más que usted se quede en su asiento. Usted no va a recibir nada, no. 49, pero cuando ustedes vienen sabiendo que ese es su único lugar de refugio, cuando ustedes están sentados en una reunión y están presionando, no recibí una tarjeta de oración. He visto a gente hacer eso. La presión se acumula. A ellos se les pasa por alto completamente. Los he visto parados en la reunión, en la fila de oración. Llegan allí y dicen, bueno, si yo, ¿ven? Ustedes están peleando contra ustedes mismos. No hagan eso, solo vengan con confianza, con reverencia.
entren en la presencia de Dios, sabiendo que Dios hizo una promesa y eso lo concluye. Amén. Párrafo 50. Marta se acercó y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no dijo, ¿por qué no viniste? Sino que dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, Señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella dejó escapar la presión, amén. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque su cuerpo débil estaba gastado, pero ella podía decir esto: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me gusta eso. Sí, Señor. Y ella recibió aquello que estaba buscando. Amén. ¿Por qué? Ella entró en su presencia, no toda, llena de vapor. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Nosotros dejamos la iglesia, nosotros abandonamos nuestra denominación, salimos para caminar contigo y pensamos que tú eras un libertador. Te hemos visto sanar a los enfermos y a tu propio amigo, tú lo dejaste morir. Y yo envié por ti. Eso hubiera sido una versión moderna pentecostal. No, no, Marta no, no señor. Ella dijo señor. Eso es lo que él era, su señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, él dijo, tu hermano resucitará. Amén. Ella dijo, yo sé, Señor, él, en los días postreros, él resucitará. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él quería ver cuánta más presión él le podía poner a ella, pero ella no la recibiría. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Se le quitó la presión. ¿Por qué? Porque ella había encontrado el refugio. Ella había encontrado el escondedero. Aún en medio de la muerte, ella encontró el refugio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios, Dios le bendiga. La lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, del día 18 de mayo del año 1962. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 51. Ahora, hay un refugio en el tiempo de muerte. ¿Creen ustedes eso? Veamos allá en Egipto la noche de la Pascua. Eso fue allá en Egipto, para aquellos esclavos. Y llegó un tiempo que Dios se cansó y hastió de la manera que la gente estaba tratando a su pueblo. Y así que, ¿qué hizo él? Él requirió una expiación para proteger a su pueblo. Él siempre abre un camino para proteger a su pueblo, si el pueblo solo lo recibe. Y ahora tomemos solo un caso allá en Egipto. Es de noche, y al fijarme, y ahí viene, la noche llegó. Nunca hubo una noche como esa desde que ellos habían estado allí. Oh, era una noche horrible. Todo estaba oscuro y en tinieblas. La luna no brilló. Las estrellas no salieron. Oh, qué noche tan horrible. Todo era sombrío. 52. Y un muchachito va a la ventana y mira hacia afuera. Él dice, papá, ¿conoces al muchachito egipcio con el que yo jugaba en la calle? Mira, hay dos grandes alas negras suspendidas sobre su casa. Allí está su madre en la calle. Ella está gritando, mi niño está muerto, mi primogénito. Entonces él agarra a su papá y dice, papá, ¿no te importo yo? ¿No sabes que yo soy tu primogénito? Puedo ver a ese padre, tan calmado como podía estarlo, tomar a su hijo de la mano y llevarlo a la puerta y decir, hijo,
¿Ves esa sangre en el dintel? ¿Ves eso en el dintel de la puerta? ¿La ves? Bueno, papá, ¿qué tiene que ver eso con esto? Hijo, esa es la promesa de Dios. Solo deja escapar la presión ahora. Él dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y esa es la promesa de Dios. Así que esas alas no vendrán. El muchachito va a la ventana y vuelve a mirar. Dijo, papá, ahí vienen. Su padre estaba ocupado en algo más. El ángel se dirigió hacia la puerta. Pero cuando él vio la sangre, él la pasó por alto. ¿Ven? ¿Qué es? Es dejando escapar la presión. Dios lo prometió y es la promesa de Dios. Él siempre cumple su promesa. Eso es correcto. 53. Quiero tomar una cosita para nosotros. ¿Se fijaron ustedes, ya que estamos en esto de Israel, cuando ellos estaban en Egipto? Ellos eran esclavos. Ellos nunca, nunca, nunca habían visto la tierra prometida. Ninguno de ellos había estado allá. Ellos no sabían nada al respecto, sino únicamente lo que ellos habían oído. Dios prometió que Él los iba a llevar a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Eso era una gran cosa para un montón de esclavos que eran golpeados y a los que se les arrojaba su pan enmohecido y que eran azotados cada día. Eso era una cosa horrible. Ahora bien, escuchen, cristianos, observen bien en esta parábola aquí. Ahora, después que ellos escucharon que había una tierra prometida, que fluía leche y miel, donde ellos podían vivir en sus propios hogares, ellos no tendrían que tener temor. Un lugar de refugio donde ellos podían cultivar sus jardines, tener sus hijos y estar seguros. De repente, del desierto vino un profeta, como una columna de fuego siguiéndolo, o mejor dicho, él siguiendo a la columna de fuego, y ellos emprendieron su jornada a la tierra prometida. Cuando ellos llegaron a Cades Barnea, ¿qué sucedió? Josué, había uno con ellos, un gran guerrero, llamado Josué, lo cual significa Jehová Salvador. Él entró en la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia. Ahora bien, recuerden, ellos no sabían si esa tierra existía o no. Ellos únicamente viajaron por fe a esa tierra prometida. Ellos no sabían en dónde estaba. La columna de fuego los guió a ella. Este profeta iba caminando, observando esa columna de fuego, y ellos la siguieron hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Josué cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia de que la tierra era exactamente lo que Dios les había prometido. Y la gente probó las uvas, un montón de uvas que se requirieron dos hombres para cargarlo. Eran exactamente de acuerdo a la promesa de Dios. Ellos la tenían. La tierra estaba justo al otro lado del Jordán. Bueno, seguro, ellos nunca la habían visto. Ellos sabían que nadie había estado allí, pero Dios hizo la promesa y Dios siempre cumple su promesa. Eso fue trayendo hombres de la esclavitud al punto donde ellos pudieran tener su propio hogar. 55. Luego un día vino otro gran guerrero. Su nombre fue Jesús. Él enseñó que había una, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él enseñó que había vida después que el hombre moría aquí, que él podía vivir otra vez. Él enseñó que había una resurrección de los muertos y que un día él vendría y juzgaría a todo el mundo. Y un día él fue al Jordán de muerte, cruzó al otro lado del Jordán y regresó al tercer día trayendo la evidencia de que si hay una resurrección de los muertos, aleluya. Él estuvo allí y comió pescado y pan. Él estuvo con ellos por 40 días y se presentó vivo. Dijo, palpadme, yo no soy un espíritu, yo soy un hombre de carne y huesos. ¿Quién era él? Era el Josué de nuestro tiempo, que ha cruzado el río de la muerte y regresó de nuevo con la evidencia. No solamente eso, sino que él dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Ellos fueron comisionados a ir al aposento y esperar. Y él les iba a enviar las arras de la salvación de ellos. ¿Quieren ustedes saber lo que son las arras? Si yo les comparara a ustedes su granja.
Si yo les comprara a ustedes su granja por 10 mil dólares, yo les diría a ustedes, les diera a ustedes $1,000 para que me la retuvieran. Es una promesa que ustedes la retienen para mí. Ese es el dinero de las arras. Bueno, él dijo, les voy a probar que ustedes tendrán las arras de su salvación, pero esperen allá en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un día yo mismo, estando en pecado, sin lugar a donde ir, ¿qué sucedió? Igual como sucedió en aquel entonces, en el día de Pentecostés, Dios envió de regreso el Espíritu Santo sobre los discípulos que esperaban. Y cuando ellos esperaron, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y resucitaron de la muerte. ¿Qué es muerte? Es pecado, los pecados, la plaga del pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Es incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Mucha gente hoy día se hace llamar ella misma cristiana. Ellos quieren creer algún credo de alguna iglesia. Uno les dice la palabra de Dios y ellos se ríen en su cara. Eso es pecado. Debido a que ella no está de acuerdo con su credo, ellos no tendrán nada que ver con ella. Ustedes solo. Vale más que hagan cualquier otra cosa. La palabra de Dios se mantiene verdadera, correcto. Y cuando ellos bajaron de allá, ellos sabían que tenían la evidencia de la resurrección. 57. Miren, hoy día, ese es el refugio que tenemos. Miren lo que acontece cuando somos reconocidos. Él fue nuestra muerte sustitutiva, cuando comprendemos que no es nuestra justicia, sino la de Él. Y cuando lo aceptamos a Él como un salvador personal, entonces vamos al sepulcro con Él en el bautismo y morimos con Él. Si ustedes no mueren, no deberían ser sepultados. Así que cuando ustedes están muertos y confiesan sus pecados y ustedes mismos se llaman un pecador y piden misericordia y son sepultados con Cristo en el bautismo, también fuimos resucitados con Él en la resurrección. Y ahora siendo resucitados del pecado, aleluya, ahora me siento religioso, hermano, siendo resucitados de los muertos en la semejanza de su resurrección. Nosotros estamos resucitados de la vida de pecado, estamos sentados en Él en lugares celestiales, con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia de vida eterna, de que ahora ya estamos resucitados de los muertos. Nuestras almas están vivas esta noche con Cristo, porque el pecado está debajo de nosotros y hemos resucitado de allí, lo cual es las arras de nuestra resurrección. Amén. 58. ¿Cómo saben que han pasado de muerte a vida? ¿Dónde están parados? Porque hemos resucitado del pecado, siendo sepultados con Él en el bautismo. Nosotros fuimos resucitados con Él en la resurrección. Y ahora nuestras almas están con Él y Él está con nosotros. Sentimos su presencia, vemos sus obras, vemos a Él haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Obrando por medio de la iglesia, sanando a los enfermos, conociendo los pensamientos que están en sus corazones, discernimiento, poderes, resucitando a los muertos, haciendo exactamente las cosas que él hizo. Entonces deje escapar el vapor, hermano. No hay nada de qué preocuparse. Ya hemos resucitado con él en Cristo Jesús. Estamos ahora sentados en lugares celestiales. No que estaremos, sino que estamos ahorita, resucitados con él, sentados en lugares celestiales, con las arras de nuestra eterna salvación. Eso es correcto. Amén. Dejen escapar el vapor. Que envíen bombas atómicas. Lo que ustedes quieran. Nosotros estamos resucitados con Él. Amén. 59. ¿A qué se trata todo ese vapor? ¿De qué están discutiendo, corriendo de denominación a denominación? Dejen escapar el vapor. Vengan a Cristo. Reciban el Espíritu de Dios dentro de ustedes. Ustedes miren al pasado y vean de dónde vinieron.
Ustedes miren allá abajo, al mundo. Ustedes no caminarían en eso otra vez, no. ¿Por qué? Porque ustedes están resucitados con Él. Ustedes son una nueva criatura, sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dejen escapar el vapor. Josué cruzó al otro lado y les trajo la evidencia. ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron, los descreyeron. Así también el mundo religioso de hoy día. Ellos no creen que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Ellos tienen temor de ello. Ellos tienen temor del Espíritu Santo. Y esa es la mismísima evidencia de nuestra resurrección, de que tenemos vida eterna. 60. Miren aquí, otra cosa con la que pudiera remachar esto. Elías y Eliseo siempre fueron un tipo de Cristo y la iglesia con una doble porción. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Cuando yo voy a mi Padre, mayores o más de ellas, ustedes harán. Cuando Elías llamó a Eliseo, cuando Dios le habló a él en la cueva con una vocecita apacible y delicada, siervo apacible y delicado. Él tomó su manto y fue allá a ver a ese joven profeta yendo por el campo con un buey. Él sabía cómo arar derecho un surco, así que él tomó su manto y lo arrojó sobre él. Él lo ha de haber tomado de nuevo. Él fue bautizado. ¿Ven ustedes? Con el espíritu que estaba en Elías. Él tenía una sola porción. Él fue llamado a ser un profeta. Entonces, cuando él fue al Jordán con él, y él cruzó el Jordán con una sola porción, cuando regresó, él tenía dos porciones. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros hoy día, ustedes reciben una sola porción. Cuando nosotros cruzamos el Jordán de muerte, y regresamos en la resurrección, nosotros tendremos ambos, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico resucitado con él. Espero que no los esté ensordeciendo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, del día 18 de mayo del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, dejando escapar la presión, párrafo 61. Oh, pero, hermano, ¿pueden ver lo que estoy tratando de decir? Ya estamos resucitados. Estamos bajo... Aleluya, resucitados con él, sentados ahora. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Como cristianos, miran ustedes al pasado y ven de dónde vinieron primero. Eso demuestra que una vez ustedes estaban muertos, ustedes no hubieran venido a una reunión como esta. Ustedes no se hubieran sentado. Ustedes no se hubieran sentado en un edificio caluroso como este. Ustedes no hubieran empleado su dinero y cruzado el país. Ustedes hubieran ido a algún antro o algo así. ¿Por qué? Porque ustedes estaban muertos, era la naturaleza de ustedes, ustedes eran un pecador por nacimiento. Pero Cristo regresó y dijo, no os dejaré huérfanos, les daré a ustedes las arras de ellos. Yo enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes, oh hermanos, ahí lo tienen ustedes, lo cual es las arras. 62. Y hoy día nos encontramos nosotros mismos con el mundo bajo nuestros pies. La gente piensa que estamos locos. ¿No saben ustedes que toda la cosa nos pertenece? ¿Cómo pueden ustedes comprar paz con dinero? ¿Comprar amor con dinero? Eso es lo que las naciones están tratando de hacer. Gozo con dinero. Vayan a la farmacia y cómprenme 25 centavos de gozo. Sí, señor, lo estoy necesitando. Ustedes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Viene de Dios. Y es gratuito para sus hijos que están en el refugio. Aquellos que han resucitado con él en lugares celestiales. Ahorita estamos sentados con él en el torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué compañerismo es el estar en él? Gloria. 63. Yo soy un pentecostal bautista. Sí, un bautista con una experiencia pentecostal.
¿Por qué? Porque yo puedo, yo he aceptado esa evidencia, he recibido a mi Señor, yo veo en donde en una ocasión miraba aquí en la Biblia y ella decía cosas diferentes. Yo decía, oh, bueno, la iglesia dice, bueno, eso fue para otro día. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Esa es una mala traducción. Y todas estas otras cosas, hay algo mal con ella. Y eso causó que yo fuera un incrédulo en ella. Pero un día, aleluya, yo morí a esa cosa y llegué a estar vivo en Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y esta noche yo estoy resucitado en él, resucitado por encima de la incredulidad. Yo creo toda palabra de ella. Yo creo que ella es así. Yo lo he visto a él obrando, comprobándola, exactamente de la manera como cuando él estuvo aquí la primera vez. Así también él está hoy día, como él prometió que estaría en el tiempo del atardecer. Estamos ahora sentados con él en lugares celestiales. Dejen escapar el vapor. No hay necesidad de estar todo debatido por todo lo que sucede. ¿De qué sirve? Yo he estado debatido. Después de que ellos siguieron sus instrucciones, seguro. 64. Muchos así llamados cristianos de hoy corren de denominación a denominación. Ellos salen corriendo y toman la carta de ellos. Dicen, estoy cansado de ser un metodista. Voy a convertirme ahora en bautista. Llevaré mis cartas allá a los bautistas. Los bautistas corren a los presbiterianos, los presbiterianos corren a este, a ese y al otro. Los grupos pentecostales están corriendo de unos a otros. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el problema? Eso demuestra que eso acumula vapor. Ustedes no saben en dónde están parados. ¿Quién está correcto, hermano Branham? ¿Están estos correctos o están estos correctos o está este correcto? Cristo está correcto. ¿Cómo lo recibo yo? El que oye mis palabras y crea el que me envió tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Amén? ¿Debido a qué? A que él creyó la palabra de Dios. Eso es. Amén. Algunos nos hacen creer que tenemos que gritar para recibirlo. Los metodistas creyeron eso. Ellos se dieron cuenta que muchos que gritaron tenían mucho vapor detrás de ellos. Eso es correcto. Acumularon temperamentos y pelearon con los luteranos. Los pentecostales dicen, ustedes tienen que hablar en lenguas para creerlo. Ellos hablaron en lenguas y pelean unos con otros. Ustedes viejos de la unidad, no voy a tener nada que ver con ustedes. Ustedes viejos trinitarios, no voy a tener nada que ver con ustedes. Ustedes fulanos de tal antiguos. Yo, ¿ven? Todavía tienen vapor, todavía no han llegado al lugar correcto. 65. Pero hermano, cuando ustedes llegan a ese lugar donde están muertos y resucitados con él en la resurrección, ustedes aman a su hermano, a su hermana. No hay denominación que pueda romper esa barrera. Ustedes son cristianos y ustedes son uno en Cristo Jesús. Aunque sean un presbiteriano, un metodista, un bautista o lo que ustedes pudieran ser y lo ven a él moverse entre nosotros. Eso es correcto, ¿no? Ven. ¿Ven hacia dónde nos está llevando nuestra denominación? Nos dan un montón de tonterías, separan nuestro compañerismo, rompen las barreras, ponen a la gente bajo presión y todo, tratando de pelear por una organización la cual va a morir y extinguirse. No va a morir, ya está muerta. En primer lugar, ya está muerta, 66. Pero Cristo, ustedes están en Cristo, ustedes están vivos. Si ustedes están en Cristo, ustedes creen su palabra. Si ustedes están en Cristo, Él mismo se manifiesta a ustedes. Si ustedes están en Cristo, ustedes han pasado de muerte a vida. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. La denominación no es una torre fuerte. El credo no es una torre fuerte, sino que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Dejen escapar el vapor, solo vengan a Cristo. No vengan diciendo, bueno, yo tomaré el credo de esta iglesia, tomaré el credo de esa iglesia. Tomen el poder de Dios, tomen el nombre de Jesucristo, oren en Él, bauticen en Él, oren por los enfermos en Él, echen fuera demonios en Él, en mi nombre echarán fuera demonios, vivan en Él, griten en Él, caminen en Él, mueran en Él, amén. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo.
dando gracias al Padre. Amén. Eso es 37. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ahora ustedes no pueden venir por medio de algún credo o algo como eso. Ustedes tienen que morir y venir a él. Ustedes tienen que entrar en él y morir a ustedes mismos y resucitar. Y entonces toda palabra de Dios llega a ser real. ¿Pueden imaginarse a un hombre teniendo el Espíritu Santo que escribió la Biblia y luego decir los días de los milagros ya pasaron? ¿Pueden imaginarse a un hombre, no importa cuán profundo él esté en teología o lo demás, negar la mismísima palabra de la Biblia que el Espíritu Santo escribió y decir que el Espíritu Santo está en él? 68. ¿Pueden imaginarse a una mujer usando uno de estos pantaloncitos cortos, caminando por las calles de una punta a la otra, cuando la Biblia lo condena? ¿Pueden imaginarse a la gente haciendo, la gente de hoy día, viviendo de la manera que ellos viven, y luego diciendo que ellos tienen el Espíritu Santo? Pues los mismísimos frutos que ustedes producen, amigos, prueban que no lo tienen. Ustedes están soplando un silbato del cual ustedes no saben nada. Cuando ustedes están muertos, están muertos. Cuando ustedes están vivos, están vivos. Y las cosas viejas han pasado. Y toda palabra de Dios es acentuada con un amén. No importa lo que digan sus credos o denominación. La Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dijo Jesús, amén. Me imagino que ustedes piensan que estoy enojado. No estoy enojado. Solo estoy borboteando, ¿ven? El amor es correctivo. El amor es corrección divina. Oh, la promesa. 69. ¿Por qué? ¿Por qué corren ellos de lugar a lugar? ¿Por qué se unen ellos a esto y corren a esta aquí, de esta organización a esa? Ellos solo acumulan vapor. ¿Cuál es el problema? Ellos nunca han llegado todavía al refugio correcto. Hay paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, fe en el Espíritu Santo, en el reino de Dios. Las otras cosas ya pasaron. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Nosotros lo alcanzamos, y nosotros lo creemos y estamos seguros en el pabellón de Dios. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes saben entonces que han pasado de muerte a vida. Ustedes miren al pasado y vean que en una ocasión ustedes descreyeron a Dios y ahora ustedes le creen a Él. Ustedes vean que en una ocasión discutieron sobre un credo y ahora ustedes están en la Biblia. Párrafo 70. Cierta vez alguien me dijo que no había tal cosa como hablar en lenguas, que no había tal cosa como esa, y que la Biblia no enseñaba esto. Y ustedes lo leyeron y allí estaba en la Biblia. Y dicen, pero el pastor dice, o mi denominación dice que eso fue para otro día. Bueno, ustedes todavía están muertos en pecado. Levántense por encima de eso. Eso es incredulidad. O ustedes dicen, pero yo vivo santamente. No hay nadie aquí. No hay un pentecostal en América que pueda vivir tan santamente como esos africanos paganos. No, señor. ¿Qué de los mahometanos? ¿Qué de la santidad de ellos? Traten de vivir con ellos una vez. Traten de comparar su justicia. Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, Dejando Escapar la Presión, servicio realizado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno. Pabellón fuerte eres tú, Señor. ¿A quién irá el justo? Oh Señor Dios, tú siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, tú nos trajiste hasta este punto de la tierra. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, oh Padre, porque es tu palabra gloriosa, tu palabra dador de vida eterna, Señor. Y a ese pabellón correremos, Señor, dejando escapar toda presión. Estar sentados en lugares celestiales, Señor, ¿cómo?
dejando escapar la presión, como tú dices en este mensaje glorioso, Padre, estando libres de todo pecado, de toda incredulidad, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente, Señor. Gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los padres hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero, por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. El Cordero abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. La palabra
de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose ante del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera.